Y un gruesdín maníaco, saludo tortuguitas, sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de Twitch. Y sed bienvenidos, bienvenidas al directo en el que realizaremos la simulación de los combates que habrá esta noche en el pay-per-view de Clash of Champions. Y sin más dilación, comenzamos con el primer combate de este directito en el que Bobby Lashley defenderá el campeonato de los Estados Unidos ante Apollo Crews. ¿Quién queréis, amigos y amigas, que me cojan este primer combatito? Dejármelo en el chat mientras que yo, lógicamente, voy mandando Gruesling Maníaco saludos a todos los que estéis presentes en este directito. Así que Gruesling Maníaco saludo para Berto. Vosotros ahora mismo no me estáis viendo, pero me estoy echando un baile con esta música de fondo tremendísimo. Gruesling Maníaco saludo también para el compañero Ezerrosetti10, para mi amigo Jun Sánchez, para Info, para Santino, para Juanjo Drew, para Guisado, para el señor Zex, cuánto tiempo sin verte por aquí, compañero Gruesling Maníaco, saludo. Y para mi querido ayudante de Turtle Knight Gruesling, el señor Pilo Sanz. Darme un segundete,
que voy a mutear el sonido de la PlayStation, porque durante toda esta transmisión, como venimos haciendo últimamente, que veo que la habéis acogido bastante bien, cosa que la verdad me agrada, vamos a estar escuchando estos temazos de fondo. Perfecto, Enzo, no pasa nada. Por aquí me estáis diciendo de que elija a Bobby Lashley, Apollo. Estamos ahí 2-2, por lo que estoy viendo. Guisado, en este caso, estaba apoyando a Apollo Crew, pero dice que va a ganar Bobby Lashley. Y Cés dice a Bobby. Así que, amigos y amigas, nos vamos con Bobby, porque también se acaba de incorporar el querido compañero Oscar Zaragoza 6. Y dice: Grouchy, yo vengo a hacer el desempate. No, yo vengo a darle un punto más a Bobby Lashley y que sea un 4 contra 2. Y que en este combate manejes a Bobby Lashley. Amigos y amigas, es el momento de retirar la match card de portada y que veáis un poquito más grande, por cierto, mi jeto. Así que vamos con ello. Bienvenidos de nuevo, chicos y chicas, tortugos y tortugas, a mi canal de Twitch. Y vamos a ver qué tal nos sale esta simulación del pay-per-view Clash of Champions. Como ya dije la última vez, estoy utilizando un modo universo en el que no tengo nada de lo que pasa en la vida real, en este caso actualizado. Debería salir con un título precioso de los Estados Unidos este señor, pero lógicamente no me apetecía ponerlo tan detalladamente el modo universo. Simplemente lo tengo para hacer las simulaciones de los pay-per-view de WWE, así que el título lógicamente va a estar en juego. Y lógicamente también el combate va a ser Bobby Lashley contra Apollo Crews. Vendrán ambos luchadores solos y veremos a ver qué es lo que pasa durante esta simulación. Nos vamos al chat porque os veo que estáis ahí a tope power, al igual que yo, aunque tengo poca garganta, pero no pasa nada. Ha sido un día bastante largo, duro y de muchas grabaciones, y que lógicamente eso hace de que mi garganta esté ya un poquito perjudicada. Por cierto, como siempre, muchísimas gracias, querido amigo Eze, por ese hosteito. Y por aquí me estáis diciendo: Zombie Grouchy, guapo. Tú sí que eres guapo, amigo Juanjo. ¿El combate de Asuka yo la has hecho? No, más que nada porque este es el primer combate que vamos a tener. Sé que va a ir al kickoff, pero yo le he metido según he creído que iba a ser, antes de enterarme de que estaba en el kickoff ese combate. Y que si no recuerdo mal, creo que es el tercer o cuarto combate de la cartelera que yo he preparado. Por el poder del gafe que gane Apollo, me dice por aquí Pelo Sans. Oye, veremos a ver. Vaya guapetón. Ex, amigo, vienes fuerte, ¿eh? Ya tenemos la entrada de Apollo Crew. Recién empieza Oscar. Mejor me queda tomar por culo, dice Enzo. Oye, tú sabrás. Lógicamente está en tus manos quedarte y ir a ver al Barça. Yo prefiero seguir haciendo directo que ver al Barça ahora mismo. Yo ya estoy contento, ya que mi Mirandés ha roto el gafe en Tenerife. Hemos ganado por 1-2 y yo ya estoy contento. No me hace falta más fútbol. Y ahora lo que me gusta es centrarme en WWE Clash of Champions. El de Asuka, el kickoff, retiene a Asuka 100%. Totalmente, compañero Eze. Por cierto, muchísimas gracias a las 14 personitas que estáis en el directo. No esperaba tanta gente, la verdad. Pero se agradece muchísimo ver tanta gente en este directito, donde vamos a simular los combates de Clash of the Champions. Pues aquí estamos, Eze. Ha sido un día, como he puesto en las redes sociales, bastante ajetreado. Esta mañana estaba haciendo guiones para Turtle Night Wrestling, estaba avanzando cositas de la serie. Viva el título bugueado, te quiero 2K. He estado también haciendo la grabación completa del kickoff de Money in the Bank, que ya está subido y lo pondré en modo estreno para el martes. Así que todo el mundo tranquilito. Por cierto, perdón por el golpe que le acabo de dar al micro. No estoy acostumbrado a tenerlo aquí, ¿vale? Por cierto, por el maneco, salud para el compañero Benja. Y lógicamente estaba haciendo un par de cosillas más que tenía por ahí pendientes. Y hasta hace nada, menos de una horita, que ha terminado el partido del Mirandés, que me han dejado libre para poder hacer mis cosas de nuevo. Pues he tenido un día bastante ajetreadillo, donde tengo que forzar un poquito bastante la garganta. Pero bueno, lo poco que me queda me la voy a dejar en este directo, lo prometo. Yo estoy feliz con mi Marbella. ¿Cuánto habéis quedado, compañero Pilo? Un wrestling maneco, saludo ralo. De gratis se lo ha llevado, dice por aquí Zex. Por cierto, no tengo ninguna intención de que duren los combates mucho, ¿vale? Así que si puedo hacer, lógicamente está complicado que haya un squash, ¿vale? Pero si puedo hacer los combates rápido, créeme que los voy a hacer. No creo que maneje a luchadores o luchadoras todos los combates. Seguramente alguno me tome descanso para leer vuestros comentarios, para intentar hacer un poquito, pues, nuestras predicciones de cada combate, a ver qué es lo que se delibera en el chat y, lógicamente, lo que yo pienso. Y vamos a empezar, ¿por qué no?,
empezando a decir cuál es mi opción para este combate. Y es que, como creo que muchos ya sabemos, tiene toda la pinta de que en este combate va a retener el título de los Estados Unidos el señor Bobby Lashley. Muchísimas gracias, Berto, por ese hosteito, amigo. Yo estoy centrado en ganar mi título de Money in the Bank. Veremos a ver, Enzo, veremos a ver qué es lo que pasa. Así que ha ganado 2-0 al Almería, madre mía. Perdón, perdón, que estaba leyendo el comentario de Juanjo. Pensaba que le había puesto Pilo, pero no, no ha sido Pilo, así que mil perdones. Si ganamos en el kickoff, vamos a poner Money in the Bank. ¡Ojo! Dice por aquí Eze. Bueno, pues ya lo sabrás, lógicamente, cuando veas el kickoff en modo estreno en mi canal de YouTube. Lo tienes abajo en la descripción, el canal, por si aún no me sigues, lógicamente, para que me sigas, para que puedas ver en modo estreno qué es lo que pase el martes a las 6 en mi canal de YouTube con ese kickoff de Money in the Bank, que luego haremos aquí a las 7 de la tarde en riguroso directo con aún no sé cuántos combates. Lo estoy preparando, de momento tenemos 4 o 5 combates pautados. Queremos ampliarlo, pero lógicamente es el primer pay-per-view. Al no haber dado tiempo a realizar ahora mismo pues historias como nos habría gustado, pues lógicamente nos va a costar un poquito quizás hacer la cartelera. Así que con mucha calma intentaré pensar algo mañana para que se quede lo mejor posible para el martes la cartelera de Money in the Bank, y que lógicamente todos podamos salir satisfechos barra satisfechas de lo que veamos en el pay-per-view de Money in the Bank en Turtle Nightwrestling. Celebro la victoria de la Almería. Zombie Grouchy ganó 0-2. Yo celebro la victoria de mi Mirandés, que es lo que me interesa. Y si puede ser Apolo, déjame escapar 2 segundos, ¿vale? Solo te pido 2 segundos para golpearte, pero 2 segundos, ¿vale, Apolo? Se me está poniendo un poco farruquito, ¿eh? En este gana Bobby, me dice por aquí el amigo Oscar. Yo estoy centrado en ganar, ya le he leído antes. Por la cara de Grouchy, ese has ganado, tranqui. ¿Quién sabe si ha ganado? Quizás han perdido. Quizás Joseba no se ha presentado porque sigue lesionado. ¿Quién sabe? Hay cositas de última hora que pueden pasar que quizás no se han anunciado. Lógicamente, creo que no se ha notado para nada en el Twitter oficial de la serie esta mañana de que he estado haciendo publicaciones, porque lógicamente iba a grabar para hacer captura de esas publicaciones y meterlas en el kickoff. Así que eso, lógicamente, cuando vuelva a pasar, será porque el Tito Grouchy se encuentra grabando cositas que aparecerán en los shows semanales, o en este caso, en los kickoff, para que quede un poquito más realista. Y lógicamente, para el que ande un poquito perdidillo, por decirlo de alguna forma, pues que le pille un poco de sorpresa y también vea de que este año con Turtle Nightwrestling vamos a tope power. Al igual que quiero que Bobby Lashley vaya a tope power, pero no le veo yo con muchas ganas ahora mismo, ¿eh? Le veo más con ganas de llovear ante Apollo Crew, que nos está dando una tunda interesante, ¿eh? Nos está ofreciendo más batalla de la que yo pensaba. Y espero que esta noche, en Clash of Champions, no le dé tanta batalla a Apollo Crew a Bobby Lashley. Y me supongo que vendrá acompañado por MVP, por Cedric Alexander y por Shelton Benjamin, para intentar frenar un poquito las acometidas que pueda tener Apollo Crew y facilitarle la victoria, en este caso a Bobby Lashley. Por cierto, muchísimas gracias, Iván, por ese follow. Bienvenido. Wrestling Maníaco, saludo y espero que disfrutes durante la emisión de este directito. Yo espero el debut de Awesome Girl. Ahí me he perdido un poco bastante. Juanjo, ¿a quién te refieres con ese nombre de mujer? Más que nada porque no tenemos a ninguna que sea apodada con ese nombre. ¿Cuál es el siguiente pay-per-view de Turtle Night Wrestling? Tranquilo, Enzo, que vamos, como dice el señor Carlos Pouso, ex entrenador del Club Deportivo Mirandés, partido a partido. Acabamos de empezar la serie. ¿Cómo voy a saber cuál es el siguiente pay-per-view si aún estoy centrado en qué hacer en Money in the Bank el martes? Porque lógicamente, vuelvo a repetir, no tengo la cartelera hecha. Solo tengo 4 combates o 5 por ahí preparados y lógicamente tengo que pensar hacer más combates, así que no queramos correr más de la cuenta. Wrestling Maníaco, saludo, compañero Joseba, que nos dice por aquí que ya está recuperado para Turtle Night Wrestling, pero quizás no ha recibido la alta médica oficialmente por parte de la empresa. Veremos a ver, de momento nos vamos a centrar con Apollo Crew, que me está dando un combate interesante, ¿eh? Están sudando los dos, que madre mía. Por cierto, tenemos a Titi Henry. ¿Cómo te echaba de menos, Titi Henry, en los combates de mis pedazos de directos simulando o en Turtle Night Wrestling? Que os recuerdo, por cierto, que lo tendremos a Titi Henry de invitado especial para todos los pay-per-views, y en los kickoff vamos a seguir utilizando árbitros normales, ¿vale? Porque lógicamente el kickoff
Vamos a como diría nuestro compañero W con Juan, que es un poco para becarios. Lo importante es que lo vamos a dejar a nuestro querido Titi Enrique, que lleve la contienda del momento importante, donde los títulos están en juego y donde realmente nosotros disfrutamos de ver a nuestro querido Titi Henry. Intento leer comentarios. Vete al hospital, Joseba. Quizás alguien ha atropellado con su moto a uno de los participantes en este combate, dice por aquí Pilo. No puedes ni caminar. ¡Viva Arbeti! Dice por aquí Zex, perdón. A topísimo y tanto, compañero. ¿Cómo está ahora mismo Apollo Crew? ¡Madre mía! ¡Qué combate me está regalando Apollo Crew! Grow, he adelgazado 28 kilogramos en 2 meses. ¿En serio, tío? Pues me alegro un huevo y parte del otro. Y espero que sigas así. ¿Cuánto pesas ahora? Sé que la última vez que te pasaste por aquí fue en uno de los directos de Last of Us, que nos comentaste que te habías planteado el mejorar un poco tu salud, empezando a ponerte un poquito a dieta y bajar unos kilitos que crees que te sobraban y tal. Y de eso hace ya cerca de 2 meses. No recuerdo cuánto nos dijiste que pesabas, pero vamos, me alegro mucho leer de que hayas bajado 28 kilos. Y victoria, amigos y amigas, para Bobby Lashley, que retiene el campeonato de los Estados Unidos. Sigo leyendo comentarios mientras que vemos la celebración y nos vamos ahora con el siguiente combate. Tranquilo, que sí está The Hurlbu Sins y estará Retribution Growth. Y sé que es muy pronto para preguntar esto. ¿Habrá modo universo de Turtle Night Wrestling en WWE 2K22? ¡Enzo! ¡Por favor! Relájame un poco las tetillas, ¿vale? Te repito, no sé ni qué hacer para Money in the Bank, que es en 2 días, como para saber si voy a tener serie en el 2K22. Primero tendremos que ver si vosotros seguís apoyando la serie. Lógicamente, tendremos que comprobar también, en este caso, si el videojuego sale como tiene que salir y no sale como el 2K20, haciendo que me replantee utilizar ese videojuego. Y unos cuantos factores más, porque quién sabe, igual yo en 2 años o en 1 año y medio ya no sigo ni en Twitch ni en YouTube, porque me ha salido un trabajo que me sea imposible, en este caso, estar trabajando y compatibilizarlo con el hobby de streamear videojuegos. Por cierto, decime a quién queréis que maneje en este combate, si a Zelina Vega o a Asuka. Vuelvo a recordar de que este combate va para el kick-off de Clash of the Champions, pero nosotros lo hacemos como segundo combate. Y que por eso, lógicamente, pues no quiero decir en este caso, pues qué va a pasar. A ver, lógicamente es mi idea. Siempre que todo salga bien es mi idea, pero la vida puede cambiar en tan solo un segundo, amigos y amigas. Hay que tener calma, hay que mirar al futuro, pero con mucho relax. Y estoy bastante interesado en qué pasará con Joseba Yezel, lo sabremos en breve. ¿Necesitas una silla de ruedas, Joseba? Gol del Barça de Ansu Fati, lo acabo de ver. Grow, estoy interesado en ir a la marca secundaria. Veo que por aquí Pilo se abstiene, así que ahora mismo seguimos empate. Tenemos 2 votos a favor de Asuka y otros 2 a favor de Zelina. Amigos, así es un poco complicado el poder seguir un directo rápido, Voy a hacer caso a Benja, que ha sido el último que ha dejado su comentario y ha dicho: Grouchy, nos vamos directamente a por Asuka. Así que a por Asuka que nos vamos. Wrestling Maníaco, saludo Nacho de Luca. ¿Qué tal, compañero? Y nos vamos al segundo combate de Clash of Champions. Vuelvo a recordar para el que se está incorporando ahora mismo de que este combate y la vida real va para el kickoff, pero para nosotros, porque lo estoy haciendo en un modo universo, va como segundo combate de Clash of Champions, donde Asuka va a defender su campeonato de Monday Night Raw contra Zelina Vega. Yo creo que en este combate debería y tiene toda la pinta, sobre todo por ir al kickoff, de que va a retener Asuka. Me gusta que le hayan dado la oportunidad por fin a Zelina Vega de separarse de Andrade y también en este caso de Ángel Garza y que brille en solitario. Creo que tiene calidad para poderlo hacer y para entretener individualmente sin apoyo de un stable que esté ahí siempre pinchando y ayudando a que sea todo un poquito pues más fácil para el luchador o la luchadora. Y me gustaría en un futuro, cuando haya demostrado Zelina que tiene capacidad de sobra para hacernos disfrutar e incluso para poder tener más oportunidades por el título, que pueda. Igual estoy hablando muy de loco, pero me gustaría que peleara en un futuro en modo serio, no en un kickoff, en este caso de Clash of the Champions, por rellenar, por un título femenino y que tuviera de verdad la oportunidad de poderlo alcanzar con sus manos.
Si no gana el maletín, quiero ir a la marca secundaria. Madre mía, ¿cómo estáis todos? Tranquilos, que hoy estamos en Clash of the Champions. No estamos en Turtle Knight Wrestling. Y por cierto, tenéis unas redes sociales preciosas de Turtle Knight Wrestling, donde veo que os estáis poniendo las pilas. O sea, cada vez veo que tenéis más cuentas personales para vuestros personajes de Turtle Knight Wrestling. Os estáis ya empezando a amigar con gente, a enemistar, a crear promos, crear posibles combates. Y me está molando, hablando claro en un huevo y parte del otro. Amigos y amigas, da gusto hacer una serie así, veros tan involucrados. Y que lógicamente eso me motiva a mí a currármelo todavía más, a echar un ojillo a lo que ponéis para intentar meterlo dentro de la serie cuando yo crea conveniente. Me va a venir muy bien, por cierto, para Money in the Bank, para rellenar un poquito esos combates que me quedan por ahí por decidir. Y que lógicamente estáis invitados a que, si no os habéis creado una cuenta de Twitter para, en este caso, interactuar con el resto de usuarios que participan en la serie, os invito a que lo hagáis, que os lo vais a pasar muy bien. Y sobre todo a que nos sigáis, que lo acabo de poner Eze en el chat, cuál es el Twitter oficial de la serie Turtle Knight Wrestling, para que lógicamente podamos hacer todo un poquito más realista, más interesante y que todos disfrutemos. Y eso es, Pilo, ya habrá tiempo de hablar de Turtle Knight Wrestling. Todo el mundo tranquilo, porque ahora mismo con Asuka tenemos que intentar retener nuestro campeonato de Monday Night Raw. Otro gol del chico este, dice por aquí Eze. Vamos a ver que Zelina Vega parecía que no iba a venir a ofrecer mucha batalla a la japonesa Asuka, pero empiezo a darme cuenta de que quizás me va a dar más guerra de la que yo pensaba y que igual voy a tener que esforzarme un poquito más, amigos y amigas. Grow, mis tweets son humildes. Grande, Grow, si tú si quieres, grande, Mafers, Grow, Slim, Maníaco, saludo, ¿qué tal, amigo? Y lógicamente creo que no hace falta decirlo, últimamente lo estoy diciendo bastante a menudo, mil perdones, pero lógicamente a todos nos hace ilusión que cuando abrimos streaming, pues ver, lógicamente, de que hay gente observándote y que va creciendo el numerito de espectadores para motivarte un poquito más. Así que agradecería muchísimo, siempre que queráis, lógicamente nadie está obligado, yo lo dejo caer, el que lo quiera hacer perfecto, el que no, no pasa absolutamente nada, de que compartáis el directo en vuestras redes sociales y que, si es posible, incluso que hagáis hostito al canal en vuestros perfiles de Twitter, para que venga más gente, para que se conozca el canal y que lógicamente disfrutemos todos de este pay-per-view simulado de Clash of Champions. Para los que se incorporan ahora, vamos por el segundo combate. Este combate de la vida real va, en este caso, para el kickoff. Para nosotros es el segundo combate de la noche. Acabamos de hacer el Apollo Crew contra Bobby Lashley. Ha retenido el campeonato de los Estados Unidos Bobby Lashley. Y ahora, lógicamente, estamos intentando que la japonesa Asuka retenga el campeonato de Monday Night Raw femenino ante Zelina Vega. Vamos a ver si somos capaces. Y que, por cierto, no he dicho nada. ¿Qué tal vuestro día, amigos y amigas? ¿Cómo habéis llevado el domingo? ¿O cómo lo lleváis la gente de Latinoamérica? Espero que lo estéis llevando genial. Y que para la gente de Europa, pues lógicamente, espero que hayáis tenido un gran domingo, mejor que el mío. Porque entre que nos han vuelto a confinar y que lógicamente ha sido muy ajetreado, pues no he tenido tiempo para disfrutar nada más que de una horita de descanso en todo el día y saber que es domingo. Pero bueno, lógicamente hacemos esfuerzos con muchísimo cariño. Gracias, Pilo, por ese hosteíto, compañero. Y con muchas ganas de intentar entreteneros en este domingo, ya noche en España y tarde para la gente de Latinoamérica. Y vamos a ver qué más me estáis dejando por aquí. Ya compartí, muchas gracias, Berto, como siempre. Yo F porque mañana empiezo en Isti, pues mucho ánimo, Enzo, tío. Yo también, dice por aquí Berto, ánimo, Grow, tío. Siempre a tope. Pues hasta ahora está lindo el día, dice por aquí Nacho. Lástima lo del Manchester City. ¿Qué le ha pasado al Manchester, Nacho? Más que nada porque es que sé, por los tweets un poquito de Adrix, de que es muy fan de la Premier League, no me extraña. Lo poco que en su día yo veía los partidos de la Premier League, es un fútbol que me encanta, mucho más frenético y taquicárdico que la española. Pero es que yo directamente desde hace ya unos años, no sé si es que he madurado, no sé si es que ya me he aburrido de lo que es el deporte rey llamado fútbol, pero hace mucho tiempo que he dejado de ver fútbol en general, ya me cansa y me cuesta ver mucho los partidos del FC Barcelona, del cual soy fanático, y ya me doy lo que se dice por satisfecho viendo los partidos de mi Club Deportivo Mirandés. No necesito más para quitar mi mono de fútbol. Yo con mi Club Deportivo Mirandés, gane, pierda o empate, soy feliz ya.
Let's go, Asuka. Dice por aquí Guisado, perdió 2-5 el City, madre mía. Brochi, ¿cuál es el combate que más hype tienes? Pues si te digo la verdad, Mafers, últimamente los pay-per-view simulados que hago en el canal, reconozco que no los estoy prestando mucha atención y creo que el combate así que me puede causar un poquito bastante de hype. Vuelve a repetir un poquito las sensaciones del anterior pay-per-view. Drew McIntyre contra Randy Orton, no solo porque es una estipulación que hace muchos años que no se hace y que me encantaba, que es la lucha de ambulancias, sino por el tema de que pueda interferir en cualquier momento, ojalá que sea así, Kate Lee, para vengarse un poquito de lo que pasó con Drew McIntyre, esa sed de venganza que tenía y sobre todo estos combates que ha tenido en los shows semanales Drew McIntyre contra Kate Lee, y que puede ser un factor muy importante que haga que haya todavía más hype. 2-0 gana el Barça, te hizo el remate Selina, amiga, ya he visto Guisado, ya. Está topísimo Selina, Poco se habla de que en Argentina estaban pasando el partido el Mirandés. ¿En serio, Nacho? Hostia, pues me alegra mucho saber eso, Espero que lo hayas visto, porque la verdad era un auténtico partidazo. No quiero hablar mucho de fútbol, ¿vale? Pues que me hace ilusión, hemos ganado, hemos roto el gafe que teníamos cada vez que íbamos, en este caso a Tenerife. Por historia, desgraciadamente, cada vez que el Mirandés pisaba las islas siempre perdíamos, y normalmente incluso hasta por goleada contra el Tenerife. Y hoy por fin hemos conseguido una victoria sufrida, porque ellos han quedado con 9 y aún así las hemos pasado canutas. Pero oye, lo que importa es el resultado final, que han sido 3 puntos para el Mirandés, los primeros 3 puntos de la temporada para el Mirandés, que creo que nos aupa actualmente a la 7ª posición de la segunda división española, y que coño, nos hace soñar con que este año se puede repetir algo parecido al año pasado, que fue una temporada increíblemente excelente. Por cierto, que eres mi maníaco, salud para mi compañero Pablo98 YouTube. ¿Qué tal estás, amigo? ¿Cómo llevas el domingo? ¿Y qué tal se presenta el inicio de semana? Esto es lo que más odio de los domingos, el tener ya que pensar a estas horas, al menos de España, de mañana ya es lunes, amigo. Así me gusta, Pablo, que estés dedicando tiempo al canal, y espero que no te molesten los señores del circuito y que te hayan permitido grabar sin problemas. Lo sé, Eze, no sé qué está pasando últimamente de nuevo con Twitch a la hora de la calidad. Yo tengo puesto para que se desbloqueen todas, pero Twitch, pues como pasaba últimamente, parece que unas veces sí y otras pues dice no, solo 720, no permito que desbloqueen nada más. Quiero que se vea 720 y punto. A ver, a mí me mola el tema de que se vea 720, pero desgraciadamente sé que todos, especialmente la gente de Latinoamérica, pues no tenéis una conexión decente. Y lógicamente muchos no la podéis ver en 720, así que sé que algunos estáis aquí en los directos tirando solo de audio, que se agradece muchísimo ese esfuerzo que realizáis. Pero lógicamente, si es lo que ofrece Twitch, yo es que no puedo hacer más. Y si le bajo la calidad de los directos a menos de 720, a la hora de resubir estos directos a YouTube se ven todavía peor. Y desgraciadamente pues no me apetece, espero que lo entendáis, que se pierda calidad a la hora de resubirlos a YouTube y que se vea lo mejor posible. Seguiré mirando a ver cómo se puede hacer, a ver si encuentro un puntillo ahí intermedio para que todos podamos disfrutar de los directos, tengamos mejor conexión o tengamos peor, pero lógicamente no solo depende de mí, sino depende de la plataforma, y en este caso la plataforma pues últimamente está un poco rebeldilla, como Selina Vega, que se ha comido ya 3 culetazos y sigue ahí diciéndome de Grouchy, dame todos los culetazos que quieras con Asuka, que no tienes nada que hacer contra mí. Pues mira, victoria para la japonesa Asuka. Y llevamos, amigos, 2 de 2. Retiene en este caso el Raw Women Championship nuestra querida japonesa Asuka. Nos vamos a ir, amigos y amigas, con el siguiente combate de la noche, y que va a ser nada más y nada menos que, dejadme ya en los comentarios quién queréis que maneje en este combate. Los señores de Street Profits contra Ángel Garza y Andrade. Nos vamos a leer comentarios mientras que voy por aquí preparando el combate. Y me decía por aquí Mafers hace un ratito, perdón por leer tarde los comentarios, pero lógicamente si queremos que salga un buen gameplay, es complicado lógicamente estar al gameplay que salga bien y a veces a los comentarios. Intentaré lógicamente estar a las dos cosas, pero habrá momentos en los que pueda y habrá otros que no. Grouchy, porfa, di en alto Estefanía. No lo voy a decir en alto porque, como acabo de decir, gracias Pablo por el hosteito,
Tengo la garganta un poco tocada porque llevo todo el día forzándola en varias cositas que he hecho, además de las grabaciones para el canal de Money in the Bank y otras cositas que se van a venir en breve. Y lógicamente, pues el Tito Grouchy no está para hacer eso. En este caso, no soy como esos suscriptores de Wismichu, del Rubius, que se los encontraban en plataformas como Chat Roulette y le decían: oye, si te estampas un huevo en la cabeza, te saco en mi vídeo. A ver, soy tonto, pero no tanto, ¿vale? ¿Ves que Keith Lee, campeón mundial de aquí a WrestleMania 37? Lo dudo, Mafers, pero la verdad sería un puntazo. Grouchy, ¿tienes hecho los títulos de Tartan Night Wrestling masculinos? No. Los únicos que tengo creados, y han sido por Millennial, es el femenino y uno masculino. No tenemos nada más. Hoy se tomaron vacaciones, se ve perfecto. Yo no le doy tiempo a mi canal desde hace mucho. Pues muy mal, Berto, muy mal. Vamos a ver qué más me habéis dejado por aquí. Grouchy, ¿qué cenaste? Pues aún he cenado. Cenaré, lógicamente, cuando termine streaming. Vale, estoy viendo por aquí que vais la gran mayoría con los señores Ángel Garza y Andrade. Me gusta, y espero también que os guste el modelo de Ángel Garza que me he descargado. Vamos a ver qué más me habéis dejado por aquí en la vida real, digo, por aquí, mirando el comentario de Guisado, que él quiere que gane la vida real de Street Profits. Yo, la verdad, no me está disgustando el reinado de estos hombres, que como he dicho antes, yo lo vuelvo a recordar, ¿vale? Esto es un modo universo que crean solo para hacer los combates de simulación, no está actualizado con lo que ha pasado en la vida real, y estos hombres en el videojuego pues vienen como campeones por pareja de NXT y lógicamente me da pereza quitarle los títulos. Ahora son campeones de Monday Night Raw, pero aquí aparecen como campeones de NXT, ¿vale? Vamos a hacer como que no tienen los campeonatos, nos vamos a centrar en sus entradas, en lo que pase en el combate de simulación que vamos a realizar, en mi predicción, que la verdad, como estaba diciendo, me gusta el reinado que han tenido estos dos hombres. Creo que de lo que ha subido últimamente de NXT son los que más repercusión están teniendo y más oportunidades de brillar. Y por eso me alegro mucho, porque creo que son dos tíos con bastante calidad y que aún les queda un poquito por demostrar. Es verdad de que quizás todos pensamos que molaría ver a este señor Montefort en solitario, que tiene un carisma que no se puede ni aguantar, y que este hombre está hecho ahora mismo hasta para pelear por el campeonato universal si hace falta, mientras que Angelo Dawkins, quizás separado, una carrera en solitario, lógicamente, no tenga tanta repercusión y termine en el midcard o incluso peor. Pero lógicamente creo que como dúo lo hace muy bien, están teniendo un reinado bastante decente, pero no me importaría de que los latinos se llevarán en este caso los títulos. De hecho, me haría bastante ilusión porque creo que también el trabajo de Ángel Garza y Andrade se tiene que ver recompensado de alguna forma, y están haciendo también un trabajazo ambos, creo que bastante destacable, y que no está siendo realmente recompensado como se debería. La última contienda que tuvieron, creo que fue contra el New Day, si la memoria no me falla. Seguramente me está equivocando, ¿vale? Y recuerdo que también todos íbamos con los latinos y terminaron perdiendo. Y es algo que lógicamente pues no comprendo, de que dos pay-per-views seguidos les den las oportunidades de pelear por los campeonatos por pareja y terminen perdiendo los dos. Creo yo que necesitan este stable que se ha formado de tener un poquito de empuje de alguna forma, ¿no? Por aquí me dice Oscar que van a retener los campeones porque dar el título a los latinos no lo veo, ya que el tag está disuelto. Bueno, disuelto entre comillas, parece que a ratos funcionan, a ratos tienen ahí sus inconvenientes, y que ahora Zelina Vega les ha abandonado. Quizás eso sea un punto de inflexión para ambos, de intentar unirse de verdad y dejar las tonterías a un lado, y con eso pues intentar, en este caso, convencer a Zelina de que vuelva con ellos, de que por fin han limado asperezas y que necesitan, en este caso, de Zelina Vega. Ella también apuesta por Andrade y Garza. Un emote ya, please, de Grouchy diciendo me gusta, me gusta. Por cierto, Enzo, no te lo he dicho, pero te lo voy a decir hoy. A veces me haces unos clips más raros que no tienen pies ni cabeza, macho. Y otro de totalmente. ¿Cuántos subs te faltan para nuevo emote? Pues no lo sé, Eze. Teníamos 11, pero lógicamente, eso ya es de hace unos días. No sé cuánto en este caso se necesitaba. Creo que eran 15 subs para desbloquear nuevo emoticono, y creo que estamos actualmente 9 o 10. Y de hecho me faltaban 5 eurillos, o sea, una nueva suscripción. Que nadie lo haga, por favor, por lo que voy a decir, ¿vale? Si lo queréis hacer, sois libres de hacerlo, pero si es por lo que lo voy a decir, no lo hagáis. Por favor, lo pido de verdad que no lo hagáis, porque no hace falta. Pero me faltan 5 eurillos, por lo que he estado comprobando, para hacer mi primer pago de Twitch.
que la verdad estaría bastante interesante ver cómo funcionan las cosas en Twitch. Madre mía, qué Ángel Garza me he descargado. En la vista previa parecía tremendo, pero resulta que lo acabo de ver por primera vez y se me han quitado las ganas de utilizar hasta Ángel Garza, amigos. Son muy buenos en la lona, pero el reinado la verdad es que no le dieron tanta importancia. ¿Viste que en Venezuela cobran 3 dólares según vi? No tenía ni idea, Berto. Hostia, campeones en pareja de NXT Street Profits. En lo personal no me gusta su reinado, en especial por la rivalidad con Viking Raiders, donde creo que es eso lo que le ha quitado un poco de interés a la historia de Street Profits con el reinado. Realmente ahí fue cuando empezó a bajar el reinado y por eso digo de que no me importaría que siguieran, pero creo que gracias a ese falso... a esa falsa rivalidad con The Viking Rider, que al final, extrañamente, terminaron uniéndose, creo que lo mejor sería de que habría un cambio de títulos y que luego se lo pensaran mejor e intentaran en este caso pues hacer una segunda parte de reinado de Street Profits y que fuera un poco más interesante, más relevante que lo que ahora me he mantenido, que no es moco de pavo, pero que lógicamente creo que pueden ofrecer un poquito más. Y haciendo ahí un poquito la guarra con Andrade, madre mía, acaba de entrar Montefort y ya del primer golpe le ha hecho sangrar a Ángel Garza. Increíble, amigos. Acabo de flipar con lo que acaba de pasar. Un golpecito, le doy el relevo a Angelo Dawkins y me voy. Pues ahora mira, codazo que te acabas de comer por parte de este falso Ángel Garza. A ver qué más me estáis dejando por aquí. Esto tiene que ser la buena. Dice por aquí Pablo. El de... sí, totalmente, Enzo. Más que nada porque creo que a veces no eres consciente de que haces clips un poco bastante extraños, en los que lo puede ver cualquier persona. Y lógicamente son cosas que son sacadas de contexto, porque estoy pues diciendo cosas como a veces pasa de ciertos temas que han comentado otras personas y que yo solo estoy emulando sus palabras, pero como en este caso tú estás haciendo, coge solo mis palabras y no de que son las palabras que ha dicho cierta persona, yo solo las estoy reproduciendo, y como vean eso ciertas personas, pues lógicamente quizás saquen una mala imagen falsa de lo que es mi persona, lógicamente. De ahí que lógicamente igual a vosotros os puede hacer gracia, pero a mí hay clips que estoy viendo últimamente que me hacéis no solo tú sino otras personas que no tienen sentido y que cualquier persona que lo vea, que no me conozca o que no vea el contexto realmente de cómo dije esas palabras, que quizás no sean mías, pues lógicamente puede sacar, también es entendible, una idea que no es realmente la que debería ser de mi persona. ¿Ese luchador quién es? Eso me gustaría saber a mí, Pablo. Ya te digo que la vista previa, porque no me ha dado mucho tiempo a poder preparar esto, lo he hecho a lo rápido hoy. He visto que era, entre comillas, uno de los mejores Ángel Garza. Al menos en imagen previa, que había en la comunidad de descargas y me he dicho, oye, me lo voy a descargar, que tiene buena pinta. Pues me acabo de quedar con las ganas. Lógicamente también 2K falla en el tema, como ya sabéis, de cargar un poco la cara si lleva imagen. Y en este caso creo que es lo que ha pasado, que no ha cargado la imagen de la cara de este Ángel Garza. Y por eso hace que estemos viendo a un Ángel Garza quizás que lleva 2 meses con COVID y otros 2 meses sin dormir. E incluso de resaca, porque le han dado el alta y igual se ha pegado una fiesta para celebrarlo, bastante interesante, pero vamos. Me encantó ese Ángel Garza, a mí también, Nacho. De verdad que hay algunas cosas de este 2K20 que son acojonantes, amigos. Tú ves la imagen previa, quedas totalmente enamorado. Lo miras también a veces por las descargas y dices, joder, es uno de los más descargados de la comunidad. ¿Será que es muy bueno y que es realmente fiel reflejo de lo que es el luchador en la vida real? Y luego de repente lo ves así y es como, ¿por qué esta mierda es uno de los luchadores más descargados si no se le parece ni en el flequillo, amigo? Pero bueno, cosas extrañas, amigo, de este 2K20. Más no se le puede pedir, por desgracia, al videojuego. Qué pena no poder donarte, no pasa nada, Berto. Yo, como siempre digo, tenéis varias opciones de poderme ayudar sin tener que gastaros un duro. La primera, lógicamente, es estando viendo mis directos. La segunda es ayudando, compartiendo el canal para que, lógicamente, me conozca más gente, tenga más gente y pueda disfrutar del contenido, si vosotros queréis, que les puede gustar, que, lógicamente, yo realizo en mi canal de Twitch, que ya sabéis que es de variedad, pero que intentamos de nuevo, aunque no debería, pero me lo he vuelto a replantear y creo que es lo que más nos gusta, tanto a vosotros como a mí, centrarnos un poquito más en lo que se dice el tema del wrestling, hablando de WWE y de All Elite Wrestling, y también sin olvidarnos de NXT, que no he visto a mucha gente que haga las simulaciones de los NXT TakeOver, al menos que sean muy, muy tochos,
Y que lógicamente a mí me gustaría aprovechar también las simulaciones que realizo de WWE y de la League Wrestling para también apoyar un poquito todo el contenido, todos los pay-per-view que realiza NXT, no solo los que son tochos, sino lógicamente todos los que hacen para ver cuál es el hype de la gente, que me van conociendo un poquito también lo que hay en NXT, que hay muchos que al igual que yo hasta hace poquito pues siguen los shows simplemente por oída de NXT. Y que no se atreven realmente a apostar por el producto. Y quizás, pues con estas simulaciones de todos los pay-per-view, en este caso que realice NXT, puede que cambien de opinión y se animen a ver algún show en directo. O en este caso, pues resubido una vez se haya realizado el show. Y Ángelo, por favor, cede, amigo. Y por cierto, siguiendo un poquito con el tema de cómo podéis ayudar al canal, también hay otra. Tenéis unos bonitos zombie coins que ganáis a lo gratis. Por cierto, muchísimas gracias, amigo Carlos el Tibu, por ese bonito hosteito. Victoria rápida para los latinos que se convertirían, viva la raza, y los nuevos campeones por pareja en Clash of Champions. Veremos a ver si pasa. Y por cierto, yo no he hecho mi predicción. Como he dicho, me gusta más o menos cómo están llevando el reinado de Street Profits. Me gustaría que les dieran los títulos por el gran trabajo que están realizando en los últimos meses Ángel Garza y Andrade. Creo que se debe de ver ya recompensado. Y creo que lo que ha pasado en este combate es lo que me gustaría que pasara esta noche en Clash of Champions. Que estos dos hombres, aunque luego tuvieron un reinado extraño, tenemos a Shayna con Nia Jax, eso no es extraño, y son campeonas por pareja. ¿Por qué no puede pasar con estos hombres que aunque se lleven mal, pues que al final terminen con un reinado un poco extraño, pero que lógicamente terminen llevándose los títulos y que les hagan subir un poquito, digamos, su caché? Nos vamos con el siguiente combate, que es nada más y nada menos. Espero que me dejéis ya en los comentarios a quién queréis que manejen este combate. Nos vamos con la triple amenaza por el campeonato intercontinental de Jeff Hardy y Sami Zayn, y donde también está involucrado el fenomenal AJ Styles. La verdad es que Viking Rider tienen que volver a NXT. Bueno, primero se tiene que recuperar Ibar, creo que se hacía llamar. Por cierto, gracias también al Tivo24 por ese hosteíto, que ha sido hace poco operado de la espalda y que lógicamente me supongo que es una recuperación bastante larga. Así que veremos a ver qué es lo que pasa con The Viking Riders. No, sí, ya lo sé que es broma, Enzo, pero lógicamente entre la gente que estamos habitualmente en los directos y yo, se puede tener esa broma sin ningún problema, pero te recuerdo que estamos en un espacio público donde hay mucha gente que no me conoce, que puede ver los últimos clips destacados de mi canal, y que con ver eso, que realmente no son mis palabras, sino que estoy reproduciendo las palabras de otro youtuber, otro streamer que ha dicho, porque estamos hablando de ese tema, o porque me habéis preguntado de qué opino, cómo me cae esa persona, etcétera, etcétera, pues igual la persona va a pensar de que yo opino eso, y lógicamente pues va a sacar una conclusión que no es realista de mí, y eso lógicamente a veces afecta a la imagen del streamer. Por eso digo de que, por favor, si hacéis clips, que al menos tengan algo de razonamiento, que me trabo. Y lógicamente, lo digo más que nada porque tengo pensado hacer una pequeña serie mensual para YouTube en el que recopile los mejores clips de cada mes y los resuba a mi canal de YouTube, lógicamente mencionando a la persona que ha creado ese clip para que tenga también ese momentillo de publicidad en mi canal de YouTube. Se me acaba de cerrar el 2K20 arruinando vídeos desde su salida. Enorme 2K20. Mitad Ángel Garza, mitad Fandango. Aparte, si en algún momento de cualquier directo haces algún comentario, una acción push fuera de contexto, no haría clip. Pues en este caso lo hiciste. Ángel Carrillo, poco se habla, pero desde que te conocí como streamer está en todos los directos menos en 5, aunque no te lo creas, ¿en serio? ¿Llevas la cuenta? Estás loco. ¡Opa, mirando a Steve! NXT es como ver un partido de segunda B. Bueno, depende. Últimamente es que parece que ha decaído un pelín el producto, pero tampoco tanto como lo están pintando. Y veo que aquí la cosa va a estar complicada. De momento veo dos votos a favor de Jeff Hardy, uno a favor de AJ Styles, dos a favor de Sami. Vamos a ver qué más me estáis dejando por aquí. Y creo que desempatamos y nos vamos a quedar con Sami. Por cierto, este combate lo he puesto en un líder match porque realmente creo que el combate en sí no le han puesto una estipulación, pero como se han estado pegando estos días con escaleras y tal, pues me he dicho, oye, Grouchy, si le pones directamente ahí un combate líder match, lo podría haber puesto Extreme Rules, lógicamente, quizás tenga incluso hasta más sentido, pero prefiero, ya que han utilizado las escaleras,
Pues lógicamente poner un líder match y ya que les gusta jugar a Money in the Bank, pues oye, vamos a entretenernos a ver si el fenomenal AJ Styles, Jeff Hardy o Sami, que va a ser el que nosotros vamos a manejar en este combate, salen con el campeonato intercontinental. De los tres, yo tengo dos opciones en este combate. Wrestling Maníaco, salud amigo Millennial, ¿qué tal estás? Te iba a llamar corazón, no me digas por qué. Ahora sigo leyendo comentarios, ¿vale? Vimos de que en el combate triple amenaza del viernes de SmackDown terminó ganando Sami Zayn. Pero hubo un pequeño segmento en el que AJ Styles terminó levantando los dos títulos. Posible spoiler de lo que puede pasar esta noche en Clash of the Champions. Clash of Champions, perdón. Y la otra es que retenga Sami. Porque lógicamente la rivalidad es entre Sami y Jeff Hardy, donde han metido en el medio AJ Styles sin saber por qué. Pero lógicamente, viendo cómo está la WWE y con el segmento que vimos de AJ Styles en el pasado SmackDown, todo me hace pensar de que están tan locos que podrían darle el campeonato a AJ Styles y crear una rivalidad triple, que tampoco estaría mal, pero lógicamente, si ya cuesta ahora mismo a los guionistas hacer una rivalidad decente de uno contra uno, imagínate hacer una triple. Pero bueno. Así que creo que en este combate voy a apostar por Sami Zayn. A ir con todo, como diría WWE con Pablito, push para Sami Zayn y que sea el verdadero campeón intercontinental este hombre. Vamos a ver qué más me habíais dejado por aquí. Aunque creo que va a ganar Sami, dice por aquí Enzo. Por cierto, 4-0 gana el Barça, madre mía. Acojonante, tío. Gracias, señor Eze. Y de nuevo, gracias, Berto, por compartir el directo en vuestro perfil de Twitter. Se agradece muchísimo. Más de lo que pensáis realmente. Deberías borrar esos clips, Grow. Me lo pensaré, pero a veces dan ganas. Solo una cosa, espero que en esta lucha no se te cierre el juego. Espero. Quería haber quitado las entradas para hacerlo más rápido y tal, pero me he dicho no, porque realmente las entradas las utilizo para descansar yo un poco y para leer vuestros comentarios, porque durante los combates me cuesta leer comentarios, y más cuando me dejáis un tocho de más de una línea. Y estos momentos son los perfectos para poder leer vuestros comentarios y poder descansar yo un poquito también. A ver, que yo me he enterado porque son dos títulos intercontinentales. Pues muy fácil, Enzo. Sami Zayn, por el tema del COVID, decidió, lógicamente, respetable, no acudir a los shows de la WWE siendo campeón intercontinental. Y lógicamente, si él es campeón y no lo va a defender durante los shows, ya está, o cerca de dos meses, si la memoria no me falla, fuera de la WWE, pues dijo la WWE, pues creo un nuevo campeonato intercontinental, lo pongo en un torneo en juego y pasa entre Daniel Bryan, AJ Styles y ahora Jeff Hardy. Y lógicamente, pues ahora vuelven a sacar esa historia entre CM Punk y John Cena, en el que Sami vuelve con el campeonato intercontinental, para mí el real, y le dice a Jeff Hardy, perdona, yo soy el campeón. Y también Jeff Hardy es el atravesador de escaleras, y de Sami Zayn también. Y de ahí pues esta rivalidad extraña de dos campeonatos intercontinentales entre Jeff Hardy y Sami Zayn, que de la nada han metido a AJ Styles sin saber por qué. Pero bueno, este combate me da un poco de miedo, ya que WWE tiene la manía de coger un cinturón cada luchador, eso es. Por aquí Pablo apuesta por Sami, yo me abstengo de nuevo. El mejor clip para mí es el de Messi del Mirandés, totalmente, tío. Pusieron a AJ porque Jeff ganó pegándole con la rodillera. Por cierto, Wrestling Maníaco, madre mía, que me atraganto en directo. Wrestling Maníaco, saludo amigo Astromat, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va el domingo? ¿Cómo lo llevas? Vengo a comunicar que el combate por el campeonato femenino de SmackDown va a tener un cambio de luchador. Además, se ha suspendido la lucha femenina por parejas. ¿En serio, Nacho? Sí que he leído, por cierto. Muy bien. Muy bien ese campeonato bugueado 2K, me encanta. Sí que he leído de que Dave Meltzer había preguntado sobre la aparición de Nikki Cross porque no estuvo en el pasado SmackDown y que no le han respondido. Y lo deben de tener guardado bajo llave de si va a haber aparición de Nikki Cross hoy en Clash of Champions o no. No quiero pensar de que se haya lesionado a última hora y no lo quieran hacer oficial, ni quiero pensar que desgraciadamente pues la pobre haya dado positivo en COVID. Sería una auténtica faena, pero los rumores ahora mismo que están saliendo es que cabe una gran posibilidad de que esta noche no aparezca. Lo del combate por parejas femenino, no había leído nada. Nosotros lógicamente con lo que ya se había anunciado pues vamos a seguir haciendo el pay-per-view. Pero veremos a ver cómo avanza la cosa, porque sí que es verdad que me extraña que la WWE no haya dicho absolutamente nada
de, en este caso, lo que va a pasar con Nicky Cross y si es verdad de que no va a aparecer esta noche o qué la pasa. Y por cierto, estoy notando que Sami Zayn no va bien, ¿eh? O sea, no me deja salir del cuadrilátero por mucho que le estoy dando. Parece que han confinado a Sami Zayn dentro del encordado. Y que ya está, WWE 2K20, pues fastidiando una simulación. Mira, hablando de que no le dejan salir, parece que le tienen que golpear para hacer la croqueta y salir. Perfecto. Gana Yemi, por aquí Joseba. Muchas gracias, Oscar, por ese canjeo de hidratación. Hoy se agradece y la verdad que se necesita. ¿Y cuál va a ser el recambio? Si es que lo han anunciado. Por cierto, Wrestling Maníaco, saludo, Game. Me encanta eso de ¡ey, capullito! ¿Qué tal? ¿Cómo va el domingo, Game? ¿Qué tal lo llevamos? Madre mía, qué musicote tenemos hoy de fondo, acompañándonos en esta simulación de los supuestos combates. Visto que a última hora me lo van a cambiar. De Clash of Champions, por cierto, Wrestling Maníaco, saludo para DBG35 y muchísimas gracias por tu follow. Bienvenido y espero que disfrutes del contenido que realizo aquí en mi canal de Twitch. Si Nicky diera positivo, no habría pay-per-view. Bueno, nunca se sabe, Berto. También otros luchadores y luchadoras han dado positivo y ha habido pay-per-view. O lo ha mantenido oculto. Por ejemplo, de Otis no sabíamos nada. De Mandy Rose tampoco, y estuvieron 2 semanas ambos fuera de los shows. Tucker tampoco sabíamos nada. Y aunque él no había dado positivo, había estado en contacto con gente que había tenido el COVID. Y que él, pues lógicamente, por haber estado en contacto con esas personas, estuvo guardando las 2 semanas de confinamiento o reclutamiento. Gracias, Game, por hidratación. ¿Cómo se nota que hoy tengo cervecita, Sin alcohol, como siempre. Ganas a mí uno y Jeff otro. Me acabo de despertar hace poco. En serio, Gain, en serio, tú sí que vives bien, compañera. Ender solo puede ganar uno el título. Hombre, sería lo lógico, pero ¿os imagináis que sigue la historia? Que termina de una forma extraña el combate y hacen aún historia con los dos campeonatos. Estaría interesante, No han dicho nada, espero una random como Lacey Evans o Tamina. Ojalá fuese Melina o Carmela, ojalá, tío. Estaría muy bien de que debutara, en este caso, la nueva luchadora que tanto nos han vendido en esos comerciales que suelen hacer de vez en cuando. Y que sigo diciendo lo que tiene toda la pinta. Sammy, ¿por qué no tiras a Jeff Hardy y coges una escalera? ¿Me lo puedes explicar? Está bugueado el juego, ¿vale? No sé qué le pasa, pero Sammy no quiere subir. Ha dicho, ¿para qué voy a subir a por un título que está bugueado? Que suba y Style y que suba Jeff Hardy. Lógicamente, voy a dejar que gane Jeff Hardy porque yo no puedo hacer nada. No puedo pelear ni siquiera por subirme a la escalera. Así que si no voy a poder subir a la escalera y hacer un combate decente, pues lo siento mucho, pero que termine esto lo más rápido posible. Porque ya veis que estoy haciendo bien, bien. Ya era hora, Sammy, que te desbuguearas, amigo, e intentaras hacer un poquito de interés de coger el maletín. ¡Esa es buena, Sammy! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Que Jeff está un poquito durmiendo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que le damos la vuelta a la tortilla! Y de nuevo ya está el pero. A ver, fenomenal. ¿Quieres dejar de pegarme fenomenalmente? ¡Jeff! ¡Sube! ¡Sube! ¿Estás tardando, Jeff, en subir? ¿Ahora qué he conseguido yo? ¡Pero Jeff, hijo! ¡Sube por la escalera! ¡Que para eso está! ¡No pierdas tiempo! En fin. Pues eso, como iba diciendo Millennial, estaría maravitupendo de que aprovecharan para que debutara la nueva luchadora. Y estoy seguro que incluso podría aparecer Tamina. Más que nada porque Melina ha desmentido lo que supuestamente se dijo de que había firmado un contrato con la WWE. Ella no solo lo ha desmentido, sino que ha dicho de que en caso de que eso fuera cierto, ella misma lo haría público. Y sabiendo un poquito cómo funcionan esas cosas en la WWE, me creo que es cierto, pero que igual no está ahora mismo 100% preparada para poder hacer el debut. Bueno, ha sido un placer, querido Jeff Hardy, que veo que te me has quedado ahí. Y estaría muy bien, Sammy, que intentaras coger el maletín. Digo el maletín, el título. Así como dato, Tú tranquilo, tú intenta. Eso es. Así me gusta, intenta cogerlo. ¿En serio, amigo? Pues no tiene ganas, compañero Sammy, de intentar ser campeón intercontinental. Tiene ganas
de tocar un poquito, pues como 2K, las naricillas. Y en este caso, pues quedarse bugueado cuando menos debería de quedarse bugueado para intentar ganar yo esta contienda. Tiene pinta de que podría tener bastantes opciones de llevarme la contienda, pero con los bugs, desgraciadamente es imposible. Dale un euro a tus moderadores que ya ha provocado que esté aquí. ¿A cuál de todos? Carmelita dice Nacho. Vale, ya veo que ha sido Gain, sí, así que muchísimas gracias, Gain. Se agradece un huevo y parte del otro. Pero puede, si es un líder, que uno se lleve uno y otro otro. Dice por aquí Enzo, que siguen debatiendo el tema de una posibilidad de que pueda haber dos campeones intercontinentales de nuevo tras el combate triple amenaza de hoy. Sería muy raro, pero bueno. Es Carmela la luchadora, eso es, Oscar. O al menos pinta tiene. La historia está quemada ya. Bueno, también The Man estaba quemado. Y mira cómo le dieron rienda al personaje de The Man hasta que dijo Becky: estoy embarazada, me voy. Si no llega a ser por eso, seguiríamos aún con el personaje de The Man segurísimo. Madre mía, con Jeff Hardy, ¿cómo está? Esa rubia es Carmela. Se vio por un tatuaje que tiene en el brazo. ¿Ha luchado mi personaje? Solo pregunto. Hoy imposible, Game, porque no estamos en Turtle Night Wrestling. Hoy estamos simulando el pay-per-view que se realiza esta noche en la vida real de la WWE, llamado Clash of Champions. Le recuerdo, señorita Kane, que es todos los viernes Turtle Night Wrestling, que en este caso el martes a las 7 de la tarde, hora española, tendremos el pay-per-view de Money in the Bank. Es una repetición de la rivalidad de Cena Pan, eso es, el título lo gana Sami. Styles se va de SmackDown y Jeff, no sé, aún no se sabe lo de Jeff Styles. Supuestamente al principio le cambiaron de marca por tener a Paul Heyman, que no quería tener contacto con él, y ahora resulta que ponen a Paul Heyman en SmackDown, y ahora vuelven a salir los rumores de que Jeff Styles se quiere marchar, pero ponen la excusa de que se quiere marchar para no perderse los partidos de fútbol de su hijo, que son los viernes, y que le duele bastante a Jeff Styles el tema de perderse los partidos de su hijo y que quiere verlos, que por eso quiere pedir un cambio a Monday Night Raw. Pero lógicamente me parecería muy absurdo haber cambiado, supuestamente por que no se lleva bien con Paul Heyman, a Styles a SmackDown, para que ambos no estén juntos y estén cómodos, y ahora de repente encontrarte que menos de un mes después vuelves a cambiar a Styles, a la marca de la que le cambiaste, por esta razón. No sé, me parece muy absurdo, porque supuestamente fue el propio Styles el que pidió el cambio a SmackDown para no cruzarse con Paul Heyman. Por lo tanto, es algo que no me cuadra, que ahora estén diciendo de que Styles se quiere cambiar porque le duele perderse los partidos de fútbol de su hijo. No sé. 2K tiene bugs, ninguno. El maletín para Money in the Bank. Eso es, Berto, que yo ya estoy pensando en Turtle Night Wrestling. Wrestling Maneco, saludo, Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el dominguito? Yo no soy moderador, pero si me queréis dar un héroe, encantado, dice por aquí el compañero. Y ojito, vamos a aprovechar, si es que nos dejan, para intentar hacernos con el título. ¿Pero por qué te me quedas bugueado, Sammy? Explícamelo, ¿por qué te me quedas bugueado a la hora de coger ese título bugueado? O sea, lo intento coger y ya veis que no me sale para poderlo coger. ¿Cómo voy a hacer yo una simulación 2K de este combate si no me lo permitís? Miedo tengo en Turtle Night Wrestling. Menos mal que yo no lo voy a manejar y que es todo al final CPU contra CPU. Pero perdón, miedo me dan esos combates de simulación. Gana y Style, pero por los bugs. O hay un título nuevo y por eso dan los dos colgados. Puede ser. A ver, ¿qué me estáis dejando por aquí? No creo que ganen dos luchadores los dos títulos. Sería algo incomprensible. Vaya musicote, tío. Tampoco creo que ganen los títulos la Riot Squad, siendo la primera defensa de Naya y Shayna. Bueno, nunca se sabe, cosas peores hemos visto. Zack Ryder siendo campeón en WrestleMania, al día siguiente perder el título. Por eso digo, cosas peores hemos visto, amigos. Por cierto, Kane, ¿sigue usted por aquí? Mientras que vemos el título bugueado que se ha llevado AJ Styles. Nos vamos con el siguiente combatito de este directo, y que va a ser nada más y nada menos que Cesaro y el japonés Shinsuke Nakamura contra Lucha House Party. Yo en este caso he elegido a Gran Metalik y Lince Dorado, visto que a Kalisto
no le quieren ninguno de los dos y que están teniendo ahí unos rifirrafes las últimas semanas importantes, tanto Lince Dorado como Gran Metallic con Kalisto, como que quieren disolver el grupo o al menos echar del grupo a Kalisto. Y por cierto, muchísimas gracias a Manusito XD por el follow, Gresnin Maneco, salud y espero que disfrutes. Y menos mal que no estáis viendo lo que yo estoy viendo, amigos y amigas. De hecho, os lo voy a poner para que veáis lo que yo estoy viendo, porque ¡mirad qué bonito! ¡Qué bonito es el 2K20! No me carga. Se ha quedado en negro y no tiene ahora mismo intenciones de cargar. ¡Viva 2K! Y aún seguís preguntando muchos amigos y amigas, a Rolso, a Farrell, a mí, a Luisete, a Adrix. Oye, que está en rebajas el 2K20. ¿Me lo aconsejas? De verdad, si te tienes que gastar dinero y quieres disfrutar del juego, o sea, te lo vas a comprar para disfrutar de él. Por cierto, está cargando ya, o al menos eso parece. Y quieres hacer uso habitual del juego, por favor, 2K19, ¿vale? 2K19 cuesta desgraciadamente lo mismo que el 2K20. Es más, creo que cuesta hasta un poquito más que el 2K20. Pero de verdad, chicos, chicas, merece más la pena el 2K19 que el 2K20 ahora mismo. Ha cargado. ¿Quién queréis que maneje? ¿A los actuales campeones Cesaro y Nakamura o a Lucha House Party? A ver qué me habéis dejado por aquí. Cuando termines puedes hacerle una raid a un chavalín que está empezando y está en terror. Pásame el nombre por Discord Game y luego cuando termine, lógicamente, le hacemos raid sin ningún problema. Mira, como no tengan el combate Leaf y Ruby, dejo de ver Clash of Champions. Lucha, lucha, lucha. ¡Así me gusta, Manusito! El primer comentario para decir, quiero que manejes a Lucha. Lucha. Vamos a ver, primer voto para Lucha House Party, viva 2K. Pero si 2K no tiene bugs, ¿qué hablas ya, bestia? Ha sido culpa de mi ordenador. Lince Dorado es majo, el otro día estuve en su directo. Se apagaron las luces, vuelve de fin. Cesaro y Shinsuke Nakamura. Tenemos 2-3 votos para Cesaro y Shinsuke Nakamura. Me gusta, me abstengo. Buenas ni manecos, salud amigo AJ y Thiago. Pues amigos y amigas, gana por goleada por 3 votos. En este caso, a 2 puede ser. No, 4 a 2 a los señores Cesaro y Nakamura. Así que vamos con ellos. Mi predicción para este combate es que me encantaría que retuvieran Shinsuke Nakamura y Cesaro. Tengo cariño, les estoy cogiendo cariño a Lucha House Party. Pero sintiéndolo mucho, creo que con lo que están teniendo con Kalisto, lo mejor primero es que resuelvan eso y luego les den oportunidades para pelear, lógicamente, por los campeonatos. Creo que está muy merecido para Lucha House Party. Desde que ha empezado la pandemia y están teniendo más tiempo en televisión, creo que lo están haciendo muy bien y están demostrando que tienen mucha calidad. Ya lo hicieron contra el New Day meses atrás, lógicamente, y en las pocas veces que les han dado oportunidades, creo que han brillado bastante más de lo que yo mismo esperaba, porque no es un tag team que me guste, siendo sincero, pero que reconozco que con el buen trabajo que les estoy viendo hacer, obviamente si les das tiempo y os confían confianza como un jugador de fútbol, y terminan desempeñándose mejor sobre el cuadrilátero, y creo que es hora también de que prueben el oro, aunque sea por poquito tiempo, pero que prueben el oro. Y por cierto, Guresni Maníaco, saludo para Match MD 391 y muchísimas gracias por tu follow. Espero que disfrutes del contenido que hago en mi canal de Twitch. A la hora, el gastar 5000 ya no existe. Dice por aquí Berto, me he perdido un poco bastante. Se cansa de las respuestas de Pilo y le vuelve a romper el foco de la moto. What? Que no estamos en Turtle Night Wrestling. Enzo, bro, lo siento, pero esta música raya muchísimo. No he encontrado otro disco, tío, que dure cerca de 3 horas. Desgraciadamente. Y como he dicho, no he tenido tiempo. Llevo un día muy ajetreado, donde he forzado mucho la garganta, así que perdonadme si me empieza a flojear la garganta en medio directo. De momento creo que va bastante bien, pero creo que va a empezar a flojear en breve. De ahí que ahora me he puesto el micro. Vosotros no lo estáis viendo, lo tengo aquí. De hecho, a ver si lo podéis ver así. Normalmente lo tengo colgando. Me da, suena un poco mal eso, ¿no? Pero hoy lo tengo aquí a mi ladito para yo no forzar tanto la garganta. Y lógicamente, pues incluso que se me escuche un poco mejor. Al menos eso creo. De Trio se va a quedar en un tag que Kalisto se va en solitario. Ojalá, Oscar. ¿Ya conseguiste a John Cena en 2K Battlegrounds? Desde el directo que hice aquí, Berto, no he vuelto a tocar al 2K Battlegrounds. Con eso creo que te digo bastante. Lucha House Party versus Cesaro y Nakamura. Va a ser un muy buen combate como siempre. Yo espero que sí. Porque son luchadores que ahora mismo, por decirlo de alguna forma, la WWE se está tratando como jobbers. Bueno, a Cesaro desde el primer día prácticamente. Y la calidad que hay en estos
5 luchadores, lógicamente contando a Kalisto, aunque no esté dentro del cuadrilátero, es enorme. No lo entiendo. Lo tienes colgando, yo lo tengo enchufando. Perfecto. Pero si el 2K20 tiene bug, totalmente, Jeteado. Por cierto, volviendo a retomar lo que estábamos hablando antes de apoyar al canal, tenéis otra forma, ya que me había dicho Berto de que no, le gustaría donar pero que no puede y tal. Como he dicho, podéis compartir el directo en vuestras redes sociales, que eso ayuda lógicamente muchísimo, en este caso a cualquier streamer o youtuber. Podéis también simplemente visualizar el directo, que como hay anuncios que salen aleatoriamente cada cierto tiempo, pues lógicamente con eso ya estás ayudando a que el streamer pues gane un poquito y que lógicamente tú no tengas que rascarte el bolsillo. Luego tenéis otra opción muy bonita que la puse porque yo no quiero abusar de ello. Hay momentos en los que abusaré y hay momentos que no, lógicamente, como cualquier otra persona que tiene esta posibilidad. Y es que me canjeéis con los Zombie Coins, que los ganáis gratis simplemente por ver el streaming. Contra más tiempo, más Zombie Coins ganáis. Y es canjear la opción de pon anuncio. Lógicamente con eso yo pongo anuncio y con eso me llevo poquito, pero me llevo algo de pelillas al bolsillo. Así que no será por opciones, en este caso, chicos, de que podáis apoyar mi stream o cualquier stream de Twitch que lógicamente pues sea la persona afiliada. Creo que ha dicho Berto, ¿no? Que me está poniendo por aquí Berto de ti has equivocado, bro. Yo juraría que he dicho Berto. No sé, como tengo la música al tope, estoy en modo de chumba, chumba, chumba. Y estoy pasando un poco bastante incluso hasta de la simulación. Y además que lógicamente el bug que acaba de pasar me ha desmotivado un poquito. Y además de desmotivarme, pues lógicamente me ha sacado un poco de directo. Y ahora voy a intentar volver a incorporarme mentalmente también al directo, que ya va siendo hora. Pero espero lógicamente que lo entendáis, de que a veces este videojuego mete unos bugs que es imposible. Es imposible seguir con la dinámica de estar dentro del directo metido, de intentar hablar solo del directo, de conversar con vosotros. Que al final es que pasan unos bugs que por desgracia te dejan totalmente KO, sin reacción, y la única reacción que haces es, desgraciadamente, o al menos a mí, me saca totalmente de directo, porque tienes pensado una cosa y luego de repente te sorprende de esa forma y es como, pero ¿qué me estás comentando, 2K? Pero si va todo bien y que me estás diciendo que tengo que aguantar este juego en el que no vais a arreglar los bugs hasta la salida del próximo 2K, que va a ser el año que viene, supuestamente. Y vete a saber en qué fechas, porque no han confirmado fechas tampoco. Normalmente sale en octubre, pero si les da por cambiar la fecha, estaríamos más de año y medio sin un juego, en este caso de simulación de lo que es la WWE. ¿Me vas a decir que tengo que aguantar este juego 2 años sin ningún intento de arreglo? Lógicamente fastidia, pero bueno. ¡Madre mía! ¿Cómo se la está aquí sacando el compañero Lince Dorado, Castigando a Nakamura, aprovechando que no tenía reversal, pero para una vez que cargo los reversal, los hemos utilizado bien. Sigo leyendo comentarios. Lo regala Rolso, dice por aquí Berto. Te recomiendo usar música de NCS. Pásamelo por Discord, Juanca, si puedes, que le echaré luego esta noche un ojillo. A ver qué nos dice por aquí Manusito, que ha debutado hoy a lo grande. No tiene nada que ver, pero pues haré la pregunta igual. ¿Hogan o Austin? What you wanna do, brother? Es más, iba a parar el directo, pero no lo voy a parar. Tengo por aquí un muñequito de Hulk Hogan. No sé dónde lo tengo exactamente, pero debe estar por aquí cerquita. Lo iba a parar para enseñarlo, pero vamos a esperar. Y ya si eso en el siguiente combate, mientras que se va cargando y tal, busco el muñeco y lo ponemos un ratito en pantalla. De hecho estoy con Snap Camera y me acabo de dar cuenta que no me he puesto filtro y ahora me están entrando ganas de ponerme el filtro de Hulk Hogan. Vamos, Cesaro, que yo sé que tú puedes. Brochi, te admiro. ¿Por qué, Pablo? Dime por qué, amigo. Estoy haciendo mi máximo esfuerzo para no dormirme. ¿Por qué, Berto? Dime por qué, amigo. Si estás cansado, vete a dormir, ¿vale? No me hagas como Annie en el canal de Farrell. Por favor, si estáis cansados, si os está aburriendo el directo, a ver, lo reconozco. Vamos a ser realistas, tanto vosotros como yo. A mí me jode, ¿vale? Me jode porque bajan los espectadores y lógicamente pues eso hace de vez en cuando que te rayes un poco. Pero a ver, es entendible. Si estáis cansados, os está aburriendo, no tenéis ninguna obligación de estar viendo mi directo. Os podéis ir a ver un vídeo, una película, algo que os entretenga más. Si estáis cansados o estáis malos o lo que sea, por favor, iros a descansar. Que lo primero que mi directo se puede ver resubido, tanto aquí en Twitch durante 14 días como mañana en YouTube, que lo voy a resubir. Y en YouTube lo podéis ver cuando os dé la gana.
es como la tele a la carta, amigos. Por lo tanto, no os preocupéis, no hace falta que me pongáis aquí de, oye, Grouchy, me estoy aburriendo, pero estoy haciendo el esfuerzo para quedarme, para que tú te sientas mejor. No, no, si estáis cansados, iros a dormir. Por favor. Y si lógicamente os está aburriendo, no hay ningún problema tampoco, somos seres humanos. Yo tengo días buenos, días malos. Y lógicamente, pues la música también puede hacer de que nos guste el directo y que os sea más pesado. Que me lo podéis decir, quito la música y pongo directamente el sonido del juego, que quizás nos ayude más a todos, pero que también puede lógicamente influir a que os estéis aburriendo y que queráis marcharos. No hay ningún problema, de verdad. O sea, nadie está obligado a quedarse en los directos, así que por favor, que nadie se sienta obligado ni se sienta mal porque se quiera marchar. Que lógicamente, los que tenéis también canales, creo yo que lo entenderéis, de que, a ver, una visita menos, pues lógicamente a todos nos fastidia, pero si te dicen de que se ha marchado porque está cansado, porque se está aburriendo, porque se encuentra mal o lo que sea, pues lógicamente lo entiendes, aunque te fastidia terminar diciendo, a ver, se ha ido por una buena razón, no se ha ido realmente por cualquier otra razón, sino se ha ido por una razón de peso, y tú no te vas a ir del cuadrilátero, tú quietecito ahí dentro, que te reviento a ti también, ¿eh? Es eso de salir a proteger a tu compañero. Lince dorado, te voy a dejar negro, o mejor dicho, rojo de las hostias que te voy a dar. Yo hasta hace nada estaba en el Photoshop y el directo de fondo. Hay mucha gente que lo hace, que no sé por qué. Me lo ha dicho muchas veces Navi, de que no sé por qué tengo buena facilidad, depende del día que tenga también, para no callarme ni debajo del agua, y que un poquito mi voz, dependiendo a qué personas, dependiendo del tono de voz que ponga, como por ejemplo este, pues parece que le relaja y que le recuerda un poquito a como si fuera un podcast de los que te puedes poner de fondo y que te termina enganchando. Y al final, aunque te quieras ir del directo, te lo pones de fondo simplemente por seguir escuchando mi voz, que oye, se agradece. Porque nunca me habían dicho de que tengo una voz, entre comillas, bonita, la verdad. Es un piropo bastante interesante para mi persona. Pero bueno. Bro, no me aburren tus directos, pero el despertarme a las 7 o 6 de la mañana me jode, no soy de dormir. Pues Berto, si tienes que madrugar, te lo vuelvo a repetir, lo que acabo de decir, vete a descansar, tío, que no hay ningún problema. Bro, haciendo ASMR, no, simplemente he bajado el tono, no está haciendo ASMR. Si queréis que haga ASMR durante unos segundos, que tú no te vas, te estoy diciendo, la hostia. No, ir no se va, pero la paliza ahora me la está dando él. Tienes voz de locutor de radio. Eso sí que me lo han dicho alguna vez, incluyendo el señor Navi, que ha trabajado en radio y tal. Y lógicamente no son cosas que a mí me gusta hacer públicas. No voy a hacer público todo de lo que es mi vida personal. Pero yo he tenido una pequeña carrera, entre comillas, de intento de periodista. Cuando en mi vida estudiaba para periodismo, pero sí que es algo que me gustaba de pequeñito. Y que lógicamente pues no me podía permitir, porque mi familia pues no podía permitirse esos gastos. Y sí que en este caso pues he tenido un pequeño trayecto de colaborador en algunos medios de comunicación de mi ciudad. Cuando era pequeño, cuando tenía quizás de los 13 a los 17, 18 años. Incluso he sido en este caso codirector de un programa de radio que terminó siendo líder en audiencia en la ciudad. Hablando un poco del Club Deportivo Mirandés, su cantera. Y lo que es el deporte en general, aunque en este caso mi labor era hablar más de la cantera y del Club Deportivo Mirandés. Pues tápate los oídos, Juanca, me dan miedo los... Ay, ¿por qué? Si son muy bonitos, de becario. Que conste que a mí tampoco me gusta la música de fondo que estoy poniendo, pero es que lo he dicho, no me he dado tiempo a buscar un mejor disco. Normalmente suelo poner siempre, que no sé si os gusta, ¿vale? Pero lógicamente es mi estilo de música favorito, suelo poner punk, puedo poner rock, incluso heavy que he encontrado por ahí, o metal, que está bastante bien para ponerlo de fondo y que creo que hace que esto sea un poquito más llevadero y más interesante y que todos nos mantengamos en tensión, pero que desgraciadamente pues eso, y no me ha dado tiempo y lo primero que he encontrado en YouTube pues es lo que me he puesto. Así que espero que me perdonéis si no os gusta la música de hoy. Intentaremos cambiar para la próxima. Y madre mía, que dos golpes fallidos de aquí el señor de lucha, lucha, lucha. ¿Pero quieres darme un golpe, amigo? Llevas tres golpes fallidos seguidos. Has hecho el hat-trick. Mira, cuatro. Y has llevado la Copa, la Liga, la Champions y el trofeo Zamora. Y ahora te vas a llevar el campanazo. El campanazo de Cesaro. Por favor, Lince, quédate ahí. Eso es. Uno, dos. Me cago en la leche. Groba, el tiempo dejó de retransmitir los partidos del Mirandés. Pues en su día también retransmití partidos del Mirandés.
compañero, como locutor en este caso acompañante. Un flamenco, no hay flamenco en este caso, compañero, sin copyright. Yo podría hacer de DJ, pero Twitch no es lo que era. Ojalá, tío, ojalá, ojalá se pudiera. A ver, ¿qué más me habéis dejado por aquí? Grow haciendo ASMR. ¿Queréis que haga ASMR durante unos segundos? Yo no estoy cansado de contemplar la belleza de Liv Morgan. ¡Oh, qué bonito! Se nos ha enamorado el becario de Juanca. El problema es que te pasa igual que a mí, No va a pasar nada más que nuestros sueños, amigo. Tengo sueño, pero no me voy a dormir porque te admiro. ¿Pero por qué me admiras? ¿Alguna razón tiene que haber, Pablo, para admirarme? ¿Esto qué es? ¿Directo a la de confesiones o cómo va esto? Un eslimaneco, saludo, Fabián, ¿qué tal, tío? ¡Ojo, que está buscando la llave de sumisión! Y yo aquí leyendo comentarios sin darme cuenta de la llave de sumisión, ¿sabes? ¿Por qué el corrector me ha puesto a hacer en vez de ser? No lo sé. Y yo no estoy cansado de ver la belleza de mi zombie. Madre mía, madre mía. Me gustan las chicas, zombie. Iba a decir zombie. Me gustan las chicas, zombie. Buah, otra pregunta. ¿Cuál sería tu estilo de lucha? Pues si te digo la verdad, el de Brock Lesnar. Soy muy vago. Y más si me subes a un cuadrilátero, creo que sería muy vago. Realmente, me gusta la gente que vuela, como a mí me gusta describirles. A mí eso de decir high flyer, mierdas de esas, lo siento, pero no me va, no me va. Yo soy decir los que vuelan, los espectaculares, las acrobacias, me encanta. Pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que quizás sería más un tipo a lo que toda mi vida he visto y he amado. Algo parecido a The Undertaker, o en este caso, al señor Hogan. Que ambos han sido mis luchadores favoritos y aún lo siguen siendo. Lógicamente, que luego estén sobrevalorados o no, como es Hogan. Pues eso ya lo dejamos a un lado. Pero lógicamente, madre mía, las cuerdas cómo intentan ayudar, Lógicamente es lo que llevo mamando desde pequeño de wrestling al señor Hulk Hogan. Es con lo que he crecido y es el señor que junto a The Undertaker cuando debutó en 1990 en Survivor Series, pues me hicieron terminar de amar este deporte y que me enganchara a él. ¿Me estás llamando becario? Pintamonas, por favor, no me banéis, ahora mismo te baneo. Becky Linchamiento ya tiene pareja, lamentable totalmente, Pilo. Pero ahora no lo digo por Becky. La gente vuela, bro. Hombre, aquí sí. Y en WWE 2K Battlegrounds también vuelan. Para hacer los finishers, tío, son la hostia. Y sin tomar Red Bull, ¿eh? Striker, nice, dice por aquí Manusito. Ese nombre me suena. De hecho, se me está viniendo ahora mismo a la cabeza. Creo que es de Colombia, si la memoria no me falla. La chica es de Panamá. No, es de Venezuela, pero actualmente debe de estar viviendo en Colombia. Jenny Strike. Y que la conocí hace un poquito por otra streamer que suelo seguir, que se llama Diana Monster, que tiene otro proyecto llamado Pixel Boss, que hablan de videojuegos, tanto ella como su chico. Y la verdad que si no fuera por los horarios, ya que ella por desgracia streamea cuando aquí es muy tarde y yo lógicamente estoy durmiendo, me tocaría trasnochar muchísimo para poder estar en sus directos, pero si no fuera por eso, sería uno de los canales seguramente que más consumiría actualmente. ¿Por qué me pone Movimiento Descubierto Venganzas de Juego Sucio? ¡Ah, claro! Es que estoy a la cuenta de mi sobrino. Vale, vale, no he dicho nada. Uno de los mejores debut, el de Taker, totalmente Manusito. Duró poco sobre el cuadrilátero, pero oye, el debut dejó bastante huella, ¿eh? Madre mía, cómo están aquí los muchachos. ¿Pero qué dices, Juanca? ¿Qué dices? ¡Ah, que solo por decir eso de Becky te baneo! ¿Dónde está Cesaro? ¡Que no me he dado cuenta! ¿Dónde está Cesaro? Que creo que lo voy a necesitar en breve. Xochitl hace unos vídeos en sus historias, pero nunca perderá su belleza. Pues sí me gusta. Xochitl la verdad que es guapilla. Es guapilla y es muy buena sobre el cuadrilátero. He estado viendo últimamente algunos combates de ella en las independientes. Y la verdad que no sé por qué no la dan ya un título. Empecé a fijarme un poco en ella cuando Millennial empezó a insistir, cuando fichó por NXT todo el rato de Xochitl es la mejor, Xochitl necesita esto, Xochitl lo otro. Y es como, bueno, pues vamos a ver qué tal es la tal Xochitl. Y la verdad que quedé maravillado, tanto como es ella en el cuadrilátero, como también reconozco que físicamente.
Pues muy fácil, Berto, lo he dicho muchas veces el por qué utilizo la cuenta de mi sobrino además de la mía. Estoy utilizando la cuenta de mi sobrino porque yo no tengo slots. Y por lo tanto, al no tener slots, pues lógicamente no podría descargarme Ángel Garza. No podría descargarme quizás los títulos que lógicamente están ahora en la vida real. Y que me voy a cagar un poquito bastante en lucha, lucha, lucha. Lucha a la que me están dando la madre que les trajo. ¿Queréis rendiros de una vez? Y que lógicamente pues utilice la cuenta de mi sobrino porque aquí tengo slots aún para poder descargar y crear sin ningún problema. Y porque se me hace más ameno, porque ahora me paso más tiempo en la cuenta de mi sobrino jugando al 2K20 con el tema de Turtle Knight Wrestling. Que de hecho ya tengo la arena, por cierto, la segunda de la segunda marca que vamos a hacer para Turtle Knight Wrestling. La terminé ayer, pero me falta poner nombre. Y veo que no están llegando ninguna sugerencia, así que seguramente le ponga el nombre que a mí me dé la gana. Y que al final, pues eso, como es la cuenta que más utilizo, pues oye, la más accesible es la que termino utilizando siempre. Espera, Grow. Has dicho que te gustan las mujeres, ¿no? Entonces, ¿por qué te gustan? Ya estamos con las tonterías, ya estamos. ¿Cómo te puede gustar Liv Morgan si tiene unos labios que parece una aspiradora? A ver si te gusta esa, Juanca, a ver si te gusta. Imagínate que él quiere jugar, pues no puede porque lógicamente mi sobrino está en Orense y yo estoy mirando a Debro. Y él tiene su cuenta particular en su PlayStation, no utiliza esta. Más que nada porque lógicamente esta solo la tiene para cuando viene a mi ciudad. Por lo tanto, un poco complicado, compañero Berto. Yo sigo diciéndolo, Pablo, no te rías, dime por qué no paras de poner que me admiras. Y una cara de baldosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya zasca! Como el que me gustaría seguir. A ver, Lince Dorado, ¿te quieres quedar tendido? ¡Quédate en la lona! ¡Vaya combatazo se está quedando, amigo! Disculpe, mi nombre es el mejor, dice por aquí Pilo. Oye, pues si lo dice Pilo, habrá que hacerle caso, amigos. La mejor es Alexa, oye. Aquí estamos para intentar lo que se dice, valorar a luchadores y luchadoras por lo que hacen en el cuadrilátero, ¿vale? Vamos a ponernos serios por un momento. Está muy bien que de vez en cuando, como personas que en este caso pues nos gusta el sexo opuesto, está muy bien de que de vez en cuando pues lo hagamos saber de, oye, me parece guapa esta chica, pero ay, vamos a valorar a cada cual, por favor, por su calidad dentro del cuadrilátero. Que yo no tengo ningún problema en decir de quién me parece guapa y quién no del roster. Os puedo decir sin ningún problema que Lana me parece una tía muy guapa, pero que en el ring me dan ganas de irme al baño a vomitar y dejarlo todo ahí. A fijaros lo que aprecio a Lana dentro del cuadrilátero. Puede ser todo lo guapa que tú quieras, pero si su trabajo, que es por lo cual, lógicamente, yo quiero valorarla, pues ¿de qué me sirve? Digo yo, ¿eh? La más guapa es Santino Marella, totalmente. Santino Marella, que realmente es Santino, pues alguien no lo conoce. Vestido de mujer, es la mujer más guapa del roster intergénero de WWE. Joder, tío, soy el único mini hobby del canal de Tibo, es lo que tiene. Yo mejor me callo, observo vuestra pelea de seguidores y ojito que... ¡Madre mía! No me esperaba yo revertir esa situación, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Mira a ver si te tropiezas con la cuerda, Gran Metallic, que me tienes ya un poco cansinado, tanto tú como Lince Dorado. En el ring la mejor es Becky, dice Oscar. No es la mejor realmente. Para mí la mejor, y no tengo ningún problema en reconocerlo, porque lógicamente creo que hay que ser neutral y las cosas son como son, y si alguien es mejor que tú lo tienes que reconocer. Para mí la mejor se llama Osarlo Flair, que para mí tiene una calidad enorme, como también Sasha Banks. Para mí son las dos mejores y que destacan por encima del resto de luchadoras de la WWE. Luego tenemos a Rhea Ripley, que viene muy muy bien, viene pisando fuerte para el futuro de la empresa. Aún lógicamente se tiene que seguir soltando un poquito sobre el cuadrilátero, pero viene con una pintaza para el futuro increíble. Bayley creo que también tiene calidad, pero que no llega a la altura de una Sasha o Charlotte Flair. Becky tiene calidad, pero no creo que tenga tanta calidad como para, en este caso, potenciarla como hicieron. Y Asuka también tiene una calidad enorme. Lo hemos podido ver en los combates contra Becky, contra Charlotte Flair. Y lógicamente, en los últimos que tuvo contra Becky Lynch,
por el título, que ha sido la única que estuvo realmente a puntito en dos ocasiones de quitarle el título. Lo mejor en el ring es Eva Marie, totalmente. Bueno, no, Brie Bella también es buenísima. O sea, el futuro Juanca que le espera a Rhea Ripley, como siga así, es increíble. Y encima el cómo se está machacando en el cuadrilátero para seguir, en este caso, y en el gimnasio, lógicamente, para seguir evolucionando como luchadora. O sea, como siga así, dos o tres años más, va a ser, o sea, increíble lo que nos puede ofrecer esa luchadora. Tengo también mucha confianza depositada en Toni Storm, pero desgraciadamente no la estamos viendo brillar tanto ni en NXT UK ni en NXT. Y es algo que no entiendo, porque siempre han hablado muy bien de Toni Storm, pero lo poco que he empezado a seguirla, veo que apenas tiene acción sobre el cuadrilátero. Lógicamente así es complicado seguir evolucionando y seguir demostrando a la gente que te sigue si tienes una buena evolución o una falsa evolución. ¡Titi Henry, por favor, es una cuenta de tres, amigo! ¡Me voy a echar a llorar y todo! ¡Parad ya, Lucha House Party, que no vais a ganar! ¡No os voy a dejar vencer! ¡Madre mía, qué DDT! Por parte de Grand Metallic. Y ojo con Lo y Sotzi. Con... ¡Ay, me he perdido, Joseba! La que tiene un buen futuro es Io Shirai, vale. Y ojo con Io y Sotzi, vale, vale. Eso es lo que querías decir. Que yo no sé por qué he entendido y ojo. Pensaba que quería decir hoyo y me he quedado como, ¿what? ¿Es una nueva luchadora japonesa o china? Que han fichado y no me he dado cuenta. Un respeto a las velas, sí, sí. Totalmente. Estoy de acuerdo con lo que dijeron en la película de Paige. De que... Y es verdad, desgraciadamente. Aunque a la gente le duele, es verdad. La WWE hasta hace poquito solo contrataba chicas sin talento. Que fueran modelos, hablando claro, que fueran chicas bonitas. Simplemente por intentar subir la audiencia masculina en los shows y utilizarlas tristemente pues para eso. Para enseñar un poco de carne. ¿Por qué Shinsuke Nakamura acaba de entrar sin mi permiso? Y con eso pues intentar subir los ratings. Cosa que por suerte ahora mismo eso ha cambiado. Gracias por cambiar eso en la WWE, porque me parecía bastante triste y denigrante, y más en los tiempos en los que estamos. Por cierto, Borolax, muchísimas gracias por el follow, Gresny Maneco, salud, y espero que disfrutes del contenido de mi canal de Twitch. Y que ya va siendo hora de que también las mujeres, pues, puedan tener su tiempo dentro de lo que son los combates y la programación de WWE, y que puedan demostrar que son tan válidas como cualquier luchador ya sea del Midcar, o en este caso como Cesaro, o cualquier luchador top, que lógicamente ellas también tienen calidad, también se patean los gimnasios de todo Estados Unidos para poder cumplir su sueño de ser luchadoras, brillar algún día e intentar acercarse un poquito a lo que sus heroínas, como puede ser Lita, como puede ser Trish Stratus, hicieron en un pasado, incluso intentar mejorarlo. Eso es Paige, lo guapa que era, y el plástico, totalmente. En eso sí que estoy de acuerdo, Juanca. ¡Vamos, vamos, Kinshasa! ¡Vamos! Dime, Nakamura, que hemos terminado, por favor, dime que hemos terminado. ¡Uno! ¡Dos! ¡Me cago en la madre que te parió, lince dorado! No, no ha acabado, tío, no ha acabado. ¿Por qué? ¡Árbitro! ¡Uno! No me jode, encima entraba Lince Dorado otra vez. ¿Pero qué hay que hacer para ganar la lucha House Party? ¿Qué hay que hacer, joder? Y tanto de la que se ha salvado Pilo. La madre que les parió. Estos son como las Duracell. Y duran, y duran, y duran, y duran. Y cuando crees que se han agotado las pilas y van a perder, vuelven a durar. La madre que les parió. Ahora está fuera de esto que el 2K20... ¿En serio? Pues pregúntales a ver qué te dicen, Juanca. Yo en serio me estoy quedando alucinado, con el combatado que estamos viendo. Que, a ver, tampoco le estoy prestando mucha atención, porque lógicamente estamos hablando de cositas que pueden hacer un poquito más entretenido el directo, más que nada por esos temas que por el gameplay, y que me están sacando un poco del combate, pero que oye, que está siendo un combatazo y que no lo estamos perdiendo, muy mal. Deja al Lince en el suelo y luego ya vea por Metallic y viceversa. Voy a tener que hacerlo, Manusito. Combate largo, eso es lo malo que tienen en el 2K20 los combates por tag team, que la mayoría de veces terminan siendo muy largos. A ver, sí, sí, te voy a dar el relevo. Me cago en la leche, yo que le iba a pegar y de repente. Otra cosa también que tienen que mejorar el 2K22.
es el tema de la elección del rival al que quieres pegar. Porque por alguna extraña razón, yo ahora le estoy diciendo a Nakamura, por favor, Mega Gran Metallic. Y va Nakamura y se pone a mirar a Cesaro. Y es como, Cesaro no es tu oponente, Cesaro es tu compañero. ¿Por qué quieres pegar a Cesaro? Si quieres pedirle ayuda, grítale, dile, Cesaro, help me, que me tienen hasta el nardo. Tanto Metallic como Lince Dorado, pero por favor, machacales. Vamos a buscar la cuenta de tres, dime que no está Gran Metal, digo Lince Dorado. Uno, dos, la madre que te trajo. Está en reverso, totalmente. ¿Os habéis dado cuenta que incluso en mi modo universo, en el 2K19 estamos muy rebeldes, lucha House Party? Siempre me la lían en los modos universo, en las simulaciones. ¿Qué pasa con estos hombres? Están pidiendo push para la vida real y push también incluso para las simulaciones y mis modos universo. O sea, es increíble cómo se lo curran hasta en los videojuegos. Pero por favor, Gran Metallic, para allá. Pégale un sillazo y ya. No, Oscar, porque si le doy un sillazo me descalifican. ¡Viva el ASMR! En eras de fiar, en un principio sí, Juanca, nunca han comprado, pero sí que tengo compañeros cercanos que han comprado en Eneva y me han dicho que es totalmente fiable. En mi opinión sí, Juanca, dice por aquí, Pilo. Tenía que haber puesto las cuentas para ver por qué cuenta va, pero algo me dice que va por 6 o 7. Oye, pues si no duermes, Pablo, lo siento mucho. Vamos a tirar Manusito por el típico que últimamente estaba pidiendo mucha gente y que no se va a dar nunca. Y que ya hubo declaraciones de uno de los intentos de participante en ese combate de que nunca ha habido las conversaciones, que sí que se han por ahí filtrado de que había conversaciones entre ambos luchadores. Y ha confirmado de que nunca ha habido conversaciones para que se diera ese combate. Me gustaría, siendo sincero, un combate entre The Undertaker y Sting. Sería bonito, la verdad. Sería muy, muy bonito. Pero lógicamente, ya The Undertaker, con la edad que tiene, la que tiene Sting, lo veo bastante inviable que se dé ese combate, incluso aunque sea cinematográfico. Sobre todo por Sting, que vi una foto hace poquito de él y, hostia, estaba muy cascado, ¿eh? Físicamente se le ve muy cascado. Y dicen de Taker. Taker, lógicamente, se le ve cascado. Pero lógicamente, Taker, al menos de físico, si se pone un poquito en forma, se le ve bien. Pero es que Sting sigue en forma, pero que tiene una cara de estar lo que se dice abuelete. Que es para decir, este hombre no puede ni con su alma ahora mismo. Tú le metes a un cuadrilátero y a ver, seguramente mejor que Goldberg lo va a hacer, pero que no. Un juego de ajedrez en el parque, ¿what? Cuidado, cuidado, que a lo mejor hacen una Arabia 2.0, no creo. Créeme que no, Enzo. Taker se merece un combate con público, eso es. A mí me gustaría que el combate real de retiro de Taker fuera con público. Y si no, es un combate que salga sorpresivamente, haga una promo rápida, anunciando que se retira para que se pueda llevar el calor. Tanto lógicamente en televisión, por todos los que no podemos acudir al show, como por la gente que esté presente en la arena y que pueda recibir ese cariño y ese respeto a todo el trabajo que ha realizado durante toda su carrera en la WWE y que nos ha regalado sacrificando su físico. A eso estamos, Juanca, dice por aquí Pilo Sanz. Ojo que Nakamura está cao, me estoy salvando, que no me lo creo ni yo, pero que madre mía, Nakamura está fatal, amigos. A ver si consigo que se levante y lógicamente que le dé el relevo a Cesaro, que está un poquito mejor. Madre mía, con las hurracanranas de los Lucha House Party. Les voy a dejar ganar por pesados al final, Bien, bien, Shins, que bien, quita, Titi, que tú no juegas. Eso es. ¡Ay, que estás mareadillo! Pues mareate más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lince Dorado, quédate ahí! ¡Uno! ¡Dos! Guisado, no estás por ahí, ¿verdad? Ya que es la Wikipedia del 2K20, pues que me diga qué tengo que hacer para poder derrotar de una maldita vez a los Lucha House Party, que estoy ya cansado. Quiero pasar al siguiente combate, por favor. A ver. Pero ¿por qué si le estoy dando que pegues a este hombre, por qué te vas a pegar
a Casper. Cesaro, a ver, explícamelo. Vale, esto no estaba previsto, amigos. A que me hace la cuenta de tres. A que se levanta Gran Metallic y me hace la gran cuenta de tres. Ah, pues no, mira, mejor. Mejor, lógicamente, porque revierto y le machaco un poquito más. Pues no, porque me revierte el también la madre que me... Ah, no, pensaba que me había revertido. Te quiero, Cesaro. Quiero esa calvita de Cesaro. Quiero lamerla, quiero besarla, quiero acariciarla. Pero por favor, Cesaro, vamos a llevarnos la victoria de una vez, ¿vale? Por cierto, que nadie lo ha dicho, tenemos al niño hater, el rubio, en primera fila, en mitad. Dejarte ganar dan ganas, ¿eh? Los combates tag en el 2K... Totalmente, Juanca, son una auténtica pesadilla los putos combates tag team. Pero ¿por qué Cesaro quería agarrar a Nakamura? Es que no lo comprendo, de verdad. Además que están bugueadas las esquinas y estamos viendo que se están dando el relevo de una forma extraña. El Hogan vs. Michael en el Oversell más creíble y a la vez menos, totalmente, Manusito. Aún recuerdo cómo vendía Shawn Michaels las patadas ahí en el esquinero de Hulk Hogan. Simplemente porque este se negaba a perder contra Shawn Michaels. Y el otro sabía cabrear y dice, no, no, el combate se va a dar, pero lo voy a exagerar todo de tal forma que la gente se va a dar cuenta de que esto es más falso que un billete de 100.000 pesetas, que nunca existió ni existirá. Imagina porque ahora estamos en el euro. ¡Volando, HBK! ¡Joder, y tan volando! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Enorme! ¡Cesaro! Nakamura, haz lo tuyo, haz tu magia. ¡Haz tu magia, Nakamura! ¡Bien! ¡Joder, por fin! Estoy reventado hasta yo, amigos. Y me acabo de dar cuenta de que la webcam la tengo que bajar un pelín. Esto es lo que pasó, mejor dicho, lo que pasa, que muevo muchísimo la maldita webcam durante los streaming, para una cosa, para otra, no sé qué, no sé cuál, y a veces incluso se cae y no me entero. Juanca, ¿sigues por ahí? Mira cuál es el combate que sigue. Dejadme en los comentarios, por favor. Me voy a tomar unos segundos de relax, ¿vale? Para ver a quién manejo en este combate. Las campeonas por parejas femeninas Nia Jax y Shayna Baszler. O el Riot Squad, Ruby Riot y Liv Morgan. Madre mía, estoy reventado, ¿eh? ¿Te parece poco, Pilo, que encima sigue revancha? Muy mal, muy mal. Lógicamente, sé que voy a tener que manejar sí o sí a Liv Morgan, porque no os veo por la labor de votar. Y ya estoy viendo por aquí a Joseba que dice, no contesto. Pilo se abstiene una vez más. Oscar, voto en blanco. Pues lógicamente. Mira, me dice por aquí Enzo que Naya y Shayna. Pues tenemos empate y alguien tiene que desempatar, amigos míos. Bien, Pablo, diciéndome de Grouchy, maneja el equipo de Liv Morgan. Pues vamos a ello. Sintiéndolo mucho, Match, no me gusta el Among Us. Llámame raro, sé que el juego está de moda, sé que lo está petando, pero yo soy de opinión distinta al resto de personas que está jugando a ese juego. Lo he probado fuera de cámara, lo he jugado con amigos y sigue sin gustarme, amigos. Lo siento, no me gusta. Lógicamente, algo que a mí no me gusta y no lo voy a disfrutar, no lo voy a subir a mi canal. Me lo descargué el otro día para PlayStation, Pablo. El Rocket League. Lo tengo comprado para Steam, pero hace muchísimo que no lo juego. Y tengo pensado retomarlo ahora que es gratis. Siendo un combatazo, si es por joder un rato, no, si me imaginaba, Pino, me imaginaba. Coge a Shayna y déjate ganar. No, no, digo que acaben... Ah, vale, Joseba, pensaba que decías que no contestabas. Vale, vale, vale. Y por cierto, con vuestro permiso, no la ha canjeado nadie, pero oye, me apetece, ¿vale? Sintiéndolo mucho, yo os aviso de que voy a canjear un rico anuncio de 30 segundos mientras que vamos viendo las entradas de las luchadoras, ¿vale? Así que, perdón para el que se lo coma, pero ahí va el anuncio de 30 segundos. Pues seguramente, Pablo, lo dejemos para el fin de semana que viene. Aunque pensándolo bien, el sábado lo dudo, sería más el domingo.
porque el sábado tenemos pay-per-view de Allen y Gresley. Así que tendremos otro directito aquí simulando los combates de ese siguiente pay-per-view, Full Gear, si no recuerdo mal, de Allen y Gresley. Ha ido por ti ese trago, Joseba. Gracias por canjear, tío. Eso decía yo del Fortnite y ahora estoy enganchado. Llevo 2 semanas sin jugar, Juanca. O sea, la última que os dije en streaming de que entré, eché una partida y me salí, no he vuelto a tocar el juego. Además que he estado por aquí haciendo cositas, lógicamente, aunque no lo parezca, lleva mucho tiempo el tema de sacar adelante la serie Turtle Knight Wrestling. Por ejemplo, las cinemáticas del main event del show del otro día, esa tontería, esa pijada, me llevó nada más y nada menos que cerca de 4 horas grabarlo. Empecé, creo que fue sobre las 10 de la noche y terminé a la 1 y pico de la madrugada de grabarlo. Porque lo primero, no sé cómo se hace en el tema de crear vídeos en 2K, ¿vale? Y como no me salía, porque tienes tres, los que tengáis el juego lo sabréis de sobra, pero los que no lo tenéis, pues lógicamente para que os hagáis una idea, ¿vale? Tienes 3 filas, la fila principal, la del medio y la final. Puedes ir metiendo segmentos y yo supuestamente había deducido, que creo que debería de ser así, pero parece que no, que 2K no quiere funcionar así. Metí un segmento en el primero y me dije, bueno, bajo al segundo segmento y pongo un segmento nuevo. Y lógicamente cuando termine el primer segmento se hila con el del medio y queda un segmento que te cagas. Pues no, amigos. Resulta que se ponían los dos a la vez y solo se reproducía el de la fila de arriba y no el de abajo. Y era como 2K, ¿qué me estás comentando? Así que tuve que grabar un combate aparte para lógicamente grabar las entradas. Luego tuve que grabar por una parte individual el ataque de Ece a Joseba. Tuve que grabar por otra parte ese ataque entre Ece, Joseba y que de la nada aparece David Neal. Y por otra parte tuve que buscar, que hay un montón de opciones en esa parte en la que te aparecen los señores de las ambulancias para poder llevarse el cuerpo lesionado de Joseba y que quedara como quedó. No sé si os gustó, no sé si quedó bien, pero la tontería de vídeo, que al final son 3 minutos, no recuerdo mal, 3 o 4, a mí me llevo 4 horas realizar esa mierda. Y es por eso que digo muchas veces de que es muy fácil estar, en este caso, desde el otro lado y decir, menuda mierda de vídeo, menuda mierda de segmento, menuda mierda de historia. Es para decir, bueno, entiendo que no te haya gustado, lo respeto, no hay ningún problema, pero compañero, ¿sabes que para hacer esa tontería quizás yo me he tirado semanas? ¿Quizás me he tirado hasta meses? ¿O le he tenido que dedicar más horas de lo que realmente sale? Es por eso que no me gusta editar vídeos, porque es también, para mí, una pequeña pérdida de tiempo. Porque tú te pones a realizar estos shows, por ejemplo, en modo edición, y en este caso, lo que sale puede ser perfectamente 2 horas y media, 3 horas de streaming, y luego tú tienes que volverte loquísimo para intentar hacer un vídeo de una duración aproximada de 1 hora y media, que más o menos es tragable por tu audiencia, y cuando lo subes, después de haberte tirado un montón de horas recortando, incluso una noche entera sin dormir, que ya me ha pasado, intentando coger los segmentos que más destaquen para hacer un vídeo lo más corto posible y que realmente esté resumido todo lo impactante que ha pasado en el show, para que pasen unas horas después de que se ha publicado o incluso días y veas que tiene 5 mierda likes, hablando claro, y si te llega a 20 visitas es un milagro. Lógicamente eso lo que hace es que al menos que te guste mucho y se te dé bien, lo que va a hacer es todo lo contrario, que se te quiten las ganas de volver a hacerlo y de perder un tiempo precioso que puedes invertir en hacer, lógicamente, guiones o preparar nuevas series que atraigan a la gente, que no en este caso seguir perdiendo 4 horas o un día entero en intentar acortar lo máximo posible un show con todo tu cariño, con todo tu esfuerzo, para luego ver que no es recompensado y que incluso te vienen, lógicamente, los haters de turno, perdón, a decirte, menuda mierda de vídeo. Que tú, en este caso, el resultado final lo ves, que puede ser 5 o 10 minutos en un vídeo cortito, pero que esa persona igual se ha tirado toda una mañana, toda una tarde, o todo un día entero, o varios días, para poder montar un vídeo. Como por ejemplo pasa
En este caso con los de detrás de las cámaras, que suele hacer Fallback, que normalmente nos dedica, siempre que se acuerda y puede, uno al mes, y que les ese trabajo que él realiza, que al final son 30 minutos, una hora, igual no se ve recompensado realmente, porque él quizás en elaborar los guiones, en informarse, en intentar encontrar de que esas informaciones que ha encontrado son verídicas, para lógicamente intentar informar de buena forma a su gente y contar la historia, el trayecto de ese luchador o luchadora dentro del mundo del wrestling, le puede costar 2 meses, sin ningún problema, todos los días a pico y pala, para que luego te vengan 4 y te digan, menuda mierda de vídeo. Pues lógicamente, a mí al menos, como creador de contenido, después de 7 años en esto, me quita mucho las ganas de editar un vídeo para saber que prácticamente nadie lo va a ver o no se va a valorar como se debe. Y lógicamente intento dedicarle cariño a las series que sé que os van a gustar y que vais a apoyar, como Stand Up Night Wrestling, y a las que no, pues lógicamente intento currármelo lo poco que pueda, o sea, lo justo, no volverme loco e intentar disfrutar yo, que es lo más importante. Oye, Grow, ¿cuándo es Stand Up Night Wrestling? No lo sé, tío. Oye, Grouchy, el combate que estás simulando se canceló. Sí, ya me han dicho antes de que no estaba oficializado de al final si se iba a cancelar. No me han vuelto a informar de si se ha cancelado o no. Pero bueno, visto que lo teníamos en cartelera, pues vamos a hacerlo, ¿no? Al menos por estar un ratito más en directo y hablando con vosotros. ¿Sabemos algo del tema Nikki? Nikki Cross, al final se va a presentar, es baja y no se da el combate contra Bayley. ¿O cómo es esto? Lógicamente va a retener hoy obligadamente Bayley, porque si no se presenta Nikki Cross, no creo que ahora de repente te pongan a Lacey Evans y la hagan perder el título a Bayley. No tendría pies ni cabeza. No creo tampoco que metan a Sasha Banks de sorpresa, porque tampoco tendría lógica. Lógicamente está supuestamente lesionada Sasha Banks por ese segundo ataque de Bayley. Gracias a Team y Zombie sabemos que te lo ocurres lo imposible en tema de Turtle Night Wrestling. Ahora mismo estoy pensando más en Turtle Night Wrestling que en el directo, aunque no lo parezca. O sea, estoy pensando ahora mismo en la cartelera que meter a Turtle Night Wrestling. De ahí que seguramente a veces se me escape alguna cosa que estoy pensando para mis adentros, pero que lógicamente se termina quedando para los afueras también. Vamos a ver si somos capaces de derrotar, en este caso a Zayna, porque quiero evitar, si es posible, hacerle la cuenta de 3 a Nia Jax, ya que es muy complicado que una chica, en este caso, menos corpulenta como Liv Morgan, pues logre sencillamente reventar a Nia Jax. Que vaya gallo que me acaba de salir, amigos. Venga, Nia, ya que quieres participar, pues a la participa, amiga. Mira, cuenta de 1. Vaya, pues tiene que participar. Me cago en la leche, no era mi intención esa. Lo prometo. A ver, eso es. Castígala. Eso es, muy bien. Se intenta, Pilo, se intenta. Madre mía, está caos Zayna, ¿eh? ¿Cómo se vuelve ahora el público totalmente loco? Había puesto los ojos de loca Zayna en modo de estoy totalmente ida, es tu momento, Liv. Y no, no ha sido nuestro momento, amigos. Vaya. Me paso demasiado tiempo, lo reconozco, Pilo, con el tema de Turtle Night Wrestling, pero hay cosas que hay mucha gente que desgraciadamente no valora. Y siento decirlo, pero es que si no digo su nombre, me revienta. Más que nada porque lleva ya varias temporadas esa persona siendo, vamos a describirlo como egoísta, no sé si aposta o no, pero lógicamente ya llega un momento en el que cansa, ya llega ya ese momento. Me estoy refiriendo a Isaías Alam. Que si ves esto resubido, pues lo siento mucho, pero es la descripción que ahora mismo tengo de ti por lo que has demostrado desde que participas en la serie. Y lógicamente, vuelvo a repetir, crear 60 personajes no es nada fácil, me lleva muchas horas. Crear guiones me lleva también muchísimas horas. Crear las arenas, que este año son personalizadas, también lleva muchas horas. Tengo vida también privada, no me dedico a esto, a ser streamer y ganar aquí una millonada por hacer lo que hago. Por cierto, Pilo, gracias por pasarte y que descanses, tío, que vaya bien mañana. Y lógicamente fastidia de que hay gente, al igual que él, que estaba esperando el debut de su personaje antes que él, y que él venga todas las semanas pidiendo que salga su personaje, explicándole mil veces lo que tiene que hacer y que tenga paciencia, que no tengo todos
porque lógicamente hay muchos por medio y que no me ha dado tiempo a hacer todos, o quizás no es el momento que yo he decidido que debute o no debute, y fastidia mucho de que gente como él piense de que tiene que pasar sí o sí su personaje en cada show, que el título tiene que ser para él sí o sí, que tiene que salir en toda la serie, en todos los shows que se hagan, en todos los pay-per-view, y parece que al final la serie tiene que girar en torno a él. Si fuera la única persona que participa, lógicamente no hay ningún problema, pero repito, soy un humano que tiene sentimientos, se cansa, también se pone malo, tengo que atender también, pues, labores de adulto. Lógicamente, sí, Ruby, me acabo de dar cuenta que la tenemos un poquito ahí en la estancada, voy a darle el relevo ahora. Y que lógicamente, pues, no tengo tiempo para todo, le estoy dedicando muchísimas horas y me he quitado muchas horas de sueño para sacar adelante en tiempo récord Turtle Night Wrestling. Hay directos que he hecho últimamente en los que vosotros mismos me habéis dicho durante los streaming, incluso luego después de terminarlos por privado, de vete a descansar, que se te notaba cansado e ido de una forma que no te hemos visto nunca así, normal. Porque no dormía por Turtle Night Wrestling, por crear los malditos personajes, que dependiendo cómo los detallarais, hay muchos que me costaba de 4 o 5 horas hacerlos, y hay otros que los hacía en 15 minutos, porque directamente solo me decíais, ponme los movimientos de este, el calzón y entrada de esto, y eso te lo hago en 15 o 20 minutos. Pero lógicamente, los detallados no, porque hay 50.000 cosas con las que puedes jugar que son prácticamente iguales. Madre mía, Ruby, ¿qué has comido hoy? Y que al final, pues quieras o no, tienes que buscar una que a ti te guste y que creas que le puede gustar a la persona que ha pedido el personaje y que no está presente, para poder ver cómo está realizando su personaje. O sea, tienes que intentar meterte en tu mente y en la suya, y a ver si le gusta o no, y más sabiendo de que no permites en este caso modificaciones. Por lo tanto, es muy jodido el tema de intentar contentar a todo el mundo. Y lógicamente, si estás haciendo un show de 6 combates, es imposible que puedas meter a 60 usuarios a pelear por el título y que lógicamente aparezcan todos los shows. Es imposible, incluso en un show de 9 como ahora vamos a hacer, o con dos marcas, me va a ser imposible que todas las semanas aparezcan las 60 personas que estáis casi inscritas en la serie. O sea, es que es imposible. Y que aún así haya gente que siga insistiendo y tomándose a mal de que no debuta su personaje, que no sale, yo hago lo que puedo, lógicamente, pero es que soy humano y, como he dicho, normalmente las carteleras las hace Laia, no las hago yo. Y luego, poquito a poco, con tiempo, cuando quiero, cuando me encuentro mejor, cuando Pilo también le apetece echarme una mano porque no está obligado a ayudarme, y aún así me echa una mano en todo lo que yo le ofrezco a ayudarme, pues lógicamente intentamos sacar historias para todos los personajes y que todos puedan tener su pequeño minutito de gloria, como se suele decir, para lógicamente pues disfrutar todos de la creación y lógicamente pues disfrutar de esa trayectoria de tu luchador dentro de una empresa ficticia virtual de wrestling. Y que eso, que haya gente que no lo entiende, que venga exigiendo de que salga su personaje sí o sí, que se enfade porque no está hecho su personaje, que ni siquiera sabe si su personaje está hecho o no. Y que luego encima te venga todo el directo a solo escribir de otra semana sin que salga mi personaje. Otra semana que no debuto. Vaya mierda de show, que no sale mi personaje. Llevo 3 semanas esperando. Pues lógicamente lo primero que a mí se me pasa por la cabeza es 3 semanas, pues tranquilo que vas a esperar 4. Hasta que lógicamente se acaba mi paciencia y termina pasando lo que pasó el otro día. Que bueno, me supongo que él, porque no tiene Twitter, no lo habrá visto, pero aprovecho a hacerlo ahora público, de que el personaje de Alan Isaías, o Isaías Alan, como en este caso se quiera llamar, ya que aquí en Twitch se llama Alan, pero en YouTube se llama Isaías Alan, ni siquiera lo voy a hacer, porque no lo tenía hecho, y lógicamente no lo voy a hacer, visto lo pesado que es, así que este año no va a participar en la serie. Porque aquí, para presión, ya me la pongo yo. Madre mía. Ahora sí, me acabo de quedar anonadado. Y que lógicamente, algo que yo hago por hobby y que algunos no lo entienden, exigen y que hacen que yo deje de disfrutar de lo que hago, pues al final, lógicamente, si voy a salir perdiendo yo, o el resto de personas que sí apoyan ese contenido, ¿qué sentido tiene entonces? No sé si me explico. De que al final apetece más abandonar ese contenido
con personas así que no entienden, por mucho que les expliques 50.000 veces, que pueden pasar 3 semanas, pero que, vuelvo a repetir, son 60 personajes, son muchas cosas que hay que hacer. Que también estoy con la creación de títulos, que me los están haciendo otras personas, pero yo intento crear algo decente. Y para crear algo decente, lógicamente no te sale a la primera, tienes que hacer horas, horas y horas invertidas. Y lógicamente también soy un ser humano que le apetece, pues, ver películas, ver series, salir con mis padres. Lógicamente, ahora encima estamos confinados en mi ciudad, por lo tanto, pues, me apetece distraerme y buscar otras cosas que no sea estarme las 24 horas en este videojuego, que ya bastantes horas le meto, como para estarme 24 horas metido en este videojuego de cada día. Pero bueno, por cierto, ¿a quién queréis que maneje en este combate? Que al final me voy por las ramas. Y veo que por irme por las ramas, las personas que han venido nuevas se han ido suscribiendo y a la vez desuscribiendo. Me encanta. Otra de las cosas, amigos, que nunca entenderé. El por qué hay gente que se mete a un streaming a darle a suscribir o a seguir si luego no van a durar ni 5 minutos. Mira, pues Enzo me dice por aquí, maneja Nicky Gross. ¿Algún comentario más? Que sé que sigues por ahí, Juanca. Voy a ver cómo va en este caso el disco de música, por si hay que cambiarlo y encontrar algo más decente. Mira, pues Oscar me dice que maneje a Bailey. Tenemos empate de nuevo, amigos. ¿Alguien que desempate, por favor? Mira, Pablo también va con Bailey. Pues vamos a hacer caso a Pablo y nos vamos con Bailey. Que las tenemos ya realizando la entrada. Mientras que yo, lógicamente, como he dicho, voy a buscar si tengo algún disquito de música por aquí extra que poner, que lógicamente no tenga copyright. De hecho, voy a buscar otro que sea un poquito más interesante. Eso es, Oscar. Y eso es lo que más me fastidia, de que ahora ya se haya puesto de moda eso. De que todos los que tenemos alerta, recibimos gente que le da a seguir y al minuto se marchan y no vuelven. Y es como, entonces, ¿para qué le das a seguir? Es que de verdad me parece muy triste el tema que en YouTube le den a dislike simplemente por joder. No porque digan, no me gusta este vídeo que has hecho. Simplemente le dan a dislike por joder y se hace multicuelta por joder el doble. Porque ven que hacen daño y lógicamente pues aprovechan a demostrar de que esto pues no les carrula bien. Y que joder, ahora ya gente que simplemente por salir en pantalla haga esto. Yo lo siento mucho, pero es que es de gente que no tiene bien la cabeza. O sea, es que no puedo sacar otra opinión de ello. Nicky Bailey no me gusta, dice por aquí Juanca. Bueno, tenemos por aquí un disquito que puse hace un tiempo. De Rock sin copyright. Dame un segundo que lo compruebo, que no tenga copyright realmente. Efectivamente no tiene. Esto va más acorde contigo, Juanca, conmigo sí. De hecho ahora mismo que entra Nicky Cross, que la tenemos ahí en pantalla, pica que vamos, que niquelao. Voy a aprovechar a compartir de nuevo el directo, en este caso por redes sociales. Por cierto, no me había dado cuenta de que estaba saliendo el micro en pantalla. Espero que no os moleste. Madre mía, qué bien suena. ¡Musicote! ¡Ay, ay, ay! ¡Te he visto, Juanca! Eso sí, el único problema es que ahora mismo llevamos 2 horas de directo. No creo que nos quede mucho, ¿vale? Y este disco dura una horita. Pero por si acaso, yo lo vuelvo a repetir. Es un disco de rock y metal sin copyright. Así que si alguien lo quiere utilizar para su canal, os lo dejo por ahí por el chat. Para que lógicamente podáis utilizarlo libre de copyright. Voy a mirar a ver cuántos combates nos quedan, porque nos quedarían 2. Que son el Roman Reigns contra el señor Jey Uso. Más luego el combate entre Drew McIntyre y Randy Orton. Ah,
Vamos a ver qué tal se nos da este combate, que finalmente parece que no se va a dar en Clash of Champions, al igual que el femenino que acabamos de disputar. Yo no he visto ninguna información de esa, pero lógicamente los que estáis por aquí por el chat me habéis confirmado que parece que este combate finalmente no se va a dar y que ha sido suspendido también el femenino. Me parece muy extraño, la verdad. Pero aún así yo quiero hacerlos y mi predicción, lógicamente, en este combate iría para Bayley, ya que si no, si pierde el título, ¿qué sentido tendría la rivalidad contra Sasha? Creo que lo lógico es que la rivalidad siga con Sasha y que la que le quite el título a Bayley sea Sasha Banks. Creo que sería realmente el final que todo el mundo estamos esperando y deseando que ocurra. Bayley face, no creo, Oscar, ¿eh? La verdad que Bayley como face me llega más que como heel. Sí que es verdad de que le costó muchísimo entrar el personaje de heel, no estaba acostumbrada lógicamente a hacerlo. Al igual que Becky, le ha costado muchísimo porque Becky sí que en NXT hizo gran parte de su trayectoria más que como heel, digamos algo neutral, aunque tirando más a heel, si la memoria no me falla. Pero hubo momentos que sí que por ejemplo, cuando hacía combatazos y no lograba, en este caso, llevarse la victoria, llevarse el título, el público lo apoyaba y ella reaccionaba ahí un poquito como face. Ya era como una neutralidad de tan pronto soy heel, como que intento tirar un poquito sin tirar del todo a face. Pero sí que se notó que luego cuando empezó con su personaje más o menos heel en el roster principal, la costó también bastante entrar, pero luego lo fue bordando hasta que empezaron a quemar el personaje más de la cuenta y nos aburrieron a todos. Y creo que con Bayley está pasando un poquito también lo mismo. Le ha costado muchísimo entrar el personaje de heel, pero poco a poco hay que reconocerlo que no solo ha mejorado, sino que lo va bordando. A ver qué me estáis poniendo por aquí. Entonces una pregunta, ¿por qué se llama el Pay-Per-View Clash of Champions si no se defienden todos los títulos? Como se cancelan estos combates me voy a cabrear muchísimo. Es lo que a mí me gustaría saber, porque en Clash of Champions de toda la vida siempre se han defendido todos los títulos. Sí que alguna vez recuerdo que era muy rara vez, se ponía algún combate así de relleno de alguna rivalidad que estaba en todo lo alto. Pero siempre de toda la vida yo recuerdo que se han puesto todos los títulos en juego. De hecho, había momentos en los que no entraban todos los títulos a defenderse, porque lógicamente había una cartelera bastante amplia y preferían, en este caso, pues poner algunos títulos que se defendieran en lo que se dice, los shows semanales después de Clash of Champions, un tipo WrestleMania, que a veces en el show después de WrestleMania se suelen conceden algunos combates de revancha poniendo los títulos de nuevo en juego y tal, digamos que algo parecido, pero que eso, que era muy raro el que lo hicieran, y más que nada era por eso, porque había muchos títulos que poner en juego y preferían no cargar el pay-per-view con, por ejemplo, 13 combates por títulos, y lógicamente hacer un pay-per-view un pelín más corto, pero lógicamente luego poniendo en este caso los combates de esos títulos que no se habían defendido en el pay-per-view, pues en defensa de los shows semanales. En el Instagram de WWE han puesto las encuestas de todos los combates. ¿What? Es muy raro. El Arcor nunca se ha puesto en juego, dice por aquí Oscar. El Arcor, ahí sí que me he quedado muy perdido. Veo que han puesto un nuevo comando que acaba de ejecutar Manusito. No sabía que existía el comando de normas, porque yo no lo he puesto, la verdad. Me supongo que lo ha puesto Eze, así que muchísimas gracias, tío, si sigues por ahí. A ver, pero de cancelarse sería por tema COVID seguramente. Ante eso WWE no puede hacerse nada. Hombre, estoy totalmente de acuerdo, Joseba, como he dicho antes. Lógicamente, el tema de que no haya aparecido Nikki Cross en el show previo a Clash of Champions con la rivalidad que está llevando ahora mismo con Bayley, me parece muy extraño. Lo único que me hace pensar es que ha dado positivo en COVID y que lo están ocultando. Es que es lo único que ahora mismo están hardcore. Puede ser, Joseba. Es lo único que ahora mismo me entra en la cabeza, que realmente pues estén a una expensas de a ver qué está pasando, o igual le han hecho las pruebas PCR y están esperando hacerle una segunda prueba días después para ver si la primera ha fallado o no, porque hay algunos casos de gente que la primera prueba da negativo pero tiene los síntomas y luego la segunda prueba da positivo. Quizás es lo que está pasando. De hecho, ha habido ya varios fallos tanto en All Elite Wrestling como en WWE de luchadores que se han hecho un primer test, les había dado negativo y tenían el COVID y seguían
ejerciendo su trabajo hasta que en una segunda prueba les ha dado el positivo y han tenido que abandonar, lógicamente, su puesto de trabajo durante 2 semanas. Normal, normal, Oscar. Yo tampoco me llevo bien con el inglés, la verdad. Se hace lo que se puede, pero lógicamente, al no ser mi lengua natal, pues cuesta. Cuesta hacerse con el inglés. Y ojito que nos está ofreciendo también Nikki Cross. Y la señorita Bailey, una contienda entretenida, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos hacerle ya la cuenta de 3. Y vencer en este combate, reteniendo, en este caso Bailey, el título de SmackDown. Ahora hay que hacer un poquito más, hay que remar hacia la orilla. Llamada título y victoria sobre Nikki Cross, porque la escocesa está ahora mismo que lo tira. Vamos a ver si este castigo de Bailey es todo lo que necesitamos para llevarnos la victoria. Me encantaría tirarme, pero lógicamente no lo voy a hacer. Voy a salirme del cuadrilátero. Voy a coger el cuerpecito de la locuela Nikki Cross y lo voy a subir con muchísimo cariño al cuadrilátero. Mirad qué cariño para subir el cuerpo de Nikki Cross al cuadrilátero y hacerle la cuenta de 3. Vamos a ver, llega la cuenta de 1, llega la cuenta de 2 y Nikki Cross nos dice: lo siento, Tito Grouchy, pero aún tienes que trabajártelo un poquito más. Pues oye, nos lo trabajamos. Pues no, resulta que no revierte y nosotros también revertimos y nos vuelve a fallar el Bailey to Bailey. Pero volvemos a revertir, no castigamos. Yo que me quería asegurar ahí con el castigo de que Nikki Cross por fin me iba a dejar en paz y me iba a dejar aplicar el Bailey to Bailey, pero no, ahora, pues no, no es Bailey to Bailey, pensaba que sí. No pasa nada porque lógicamente todo lo que sea debilitar a Nikki Cross, por mí, estupendo. Y ahora sí que si se viene el Bailey to Bailey, yo pensaba que tenía ya el Bailey to Bailey, no el movimiento personal primero, pero bueno. Segundo, que le aplicamos cuenta de 2 y victoria más o menos rápida para la ex abrazucona Bailey. Y nos vamos a ir con el penúltimo combate de Clash of Champions entre el perrote Roman Reigns y su primo Jey Uso. ¿Con quién vamos en este combate, amigos y amigas? Dejádmelo en comentarios. Ya que por aquí Pablo me está diciendo Jey, Oscar apoyando a Roman Reigns. Wrestling Maníaco, saludo Lorenzo. Enzo me dice que a Roman, ya son 2 votos a favor del perrote mayor. Lorenzo también apoyando a Roman Reigns. Por cierto, Wrestling Maníaco, saludo. Así que sin más dilación, ¿para qué esperar? Elegimos al perrote Roman Reigns e intentamos retener el campeonato universal contra nuestro primo Jey Uso. Paul Heyman, pues mira, no estaría mal, ¿eh? Estaría muy bien intentar manejar a Paul Heyman en este combate. Pero no, porque he puesto a Roman Reigns, que venga solo, al igual que Jey Uso. Más que nada porque Roman Reigns es un tío que incluso en el videojuego no necesita ni la compañía de Paul Heyman. Él solito puede con todo. El perrote mayor, en su patio, sin el título en nuestro juego, pero en la vida real tiene el título, y que lógicamente eso ya es suficiente para temer a Roman Reigns. Que por cierto, ¿qué opináis, amigos y amigas, del cambio de bueno a malo de Roman Reigns? ¿Qué estipulación vas a poner en el siguiente combate? Pues si te digo la verdad, creo que he puesto un combate normal, si la memoria no me falla, Oscar. Ok, Juanca, que sepas que solo queda este combate y otro, pero bueno. Totalmente de acuerdo, Enzo. Voy a saltar las entradas y vamos a ir ya un poco rápido, porque lógicamente son las 11 y 10 de la noche en España. Ya la gente se tiene que marchar a descansar. Queda este combate y otro, como acabo de decir, y no me quiero enrollar más de la cuenta. Lógicamente yo también quiero descansar. Para los que tenéis que madrugar, quiero intentar hacerlo más rápido. Perdón, porque hoy no he podido iniciar antes streaming. Si lo llego a saber, lo había intentado programar para ayer, pero lógicamente contarte el Night Wrestling de por medio el viernes, quedé bastante afectado de la garganta y además que llevo varios días que no estoy muy católico, como se suele decir.
que necesita unos cuantos días para coger un poquito de fuerzas. Y que lógicamente, pues el meterme dos directos seguidos, en este caso de lucha libre, pues desgraciadamente hacen que mi garganta se vea cada vez más perjudicada y que al final eso se note en los directos y me tenga que tomar sí o sí un descansito. Que sepas, Enzo, ahora que pones de que tiene mucho hype por Money in the Bank, que no va a haber nada especial, ¿vale? No voy a preparar ningún segmento especial ni nada por el estilo. O sea, iré directamente a lo que se dice en YouTube, lógicamente el kickoff, que está ya grabado y se pondrá en modo estreno, como anunciamos y como ya he dicho varias veces en este vídeo. Más luego, lógicamente, durante el directo que haremos aquí, pues serán los combates y ya. Y de hecho estoy pensando aún cuál número de combates poner. Porque tengo intenciones de que no sea muy largo tampoco. Porque lógicamente haciéndose a las 7 de la tarde, a ver, me da tiempo de hacer un streaming largo, entre comillas, ¿vale? Pero lógicamente hay mucha gente que entre las 7 y las 8 pues puede que se vaya a entrenar y no venga hasta las 9 o 10 de la noche. Hay gente que lógicamente tiene que madrugar al día siguiente y no me apetece pues que se queden aquí, lógicamente, viendo 14 combates. Sino que en este caso la idea en un principio quizás es entre 6 y 8 combates, algo cortito, pero bastante intenso, porque de hecho los leader match creo que van a dar para bastante. El combate de la celda infernal creo que también puede llegar a ser bastante más largo de lo que creemos. Y que lógicamente se van a llevar bastante tiempo del pay-per-view. Y de ahí que me gustaría intentar hacer un pay-per-view un poquito cortito. Lógicamente, por ser entre semana, pues hacerlo lo más rápido y ameno posible, tanto para vosotros como sobre todo para mí. Hombre, el problema, Enzo, es ese. Que si pongo 10-11, si normalmente en hacer un show de 6 combates nos hemos tirado cerca de hora y media, casi 2... Imagínate si metemos 10 o 11 y nos vamos a las 2 horas y media o 3 de directo. Y lógicamente son directos muy largos para vosotros, para estar tanto tiempo al pie del cañón. Y lógicamente es todavía más pesado para mí por el tema garganta, estar todo el rato comentando y no descansar. Y especialmente si quiero ponerle un poquito de énfasis, de intentar destacar algunos momentos subiendo el tono, para intentar meteros a vosotros también dentro de la contienda. Y no en este caso, pues lo que se dice, tomármelo así, relajadito. Y ojito que se va a venir con Roman Reigns el Super Punch para Jey Uso. Si es que reacciona Roman Reigns, consigue reaccionar. Y ahora estaría precioso que se levantara. Y lógicamente, se nos comiera una Spear, pero no consigue revertir Jey Uso la situación y derribar al perruti mayor. Y ahora sí que se viene la Spear sorpresiva para Jey Uso, que lo rompe en dos. Ahí tenemos la repetición. Y vamos a ver si es lo suficiente para llevarnos la victoria y pasar a lo que yo creo que debería ser hoy el main event. Que es nada más y nada menos que la lucha de ambulancias entre Drew McIntyre y el señor La Víbora, Randy Orton. ¿A quién me elijo en este combatazo, amigos y amigas del Main Event? ¿La víbora o el escocés que nos hace dudar de nuestra sexualidad? Veo que estáis todos con Randy Orton en el chat, así que no nos lo pensamos más. Nos vamos con Randy Orton. Por cierto, yo en este combate en el que acabamos de presenciar apuesto lógicamente por la victoria de Roman Reigns. Lo siento, en este caso por los seguidores de Drew McIntyre, a mí me cae muy bien. Es totalmente merecido el reinado que está teniendo, que para nada está siendo aburrido. Está siendo bastante interesante y a la vez atractivo, porque lógicamente tan pronto hay uno como que hay otro luchador de nivel que le pone un poquito contra las cuerdas. Pero creo que Randy Orton, después de todo lo que ha pasado estos últimos meses, ya va siendo hora de que la víbora consiga su 14 reinado en WWE. Me encantaría que consiguiera Randy Orton el título esta noche en Clash of Champions. Y que si eso siguiera con la rivalidad con Drew McIntyre, y un poquito más adelante, que parece que se viene ya
la posibilidad de que vuelva a haber público en los shows de la WWE, volviera a ganar Drew McIntyre el título ante el público y que lógicamente sintiera un poquito de ese calor que debería haberse dio en WrestleMania cuando ganó a Brock Lesnar y consiguió, en este caso, lograr la consecución de su primer título. Me faltan 60 zombie coins para la inscripción, pues creo que durante este combate te va a dar tiempo, Manusito. Es que el escocés me caía mal. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué? A mí me encanta este muchacho. Y mira que en su primera etapa en la WWE se le veían algunos detalles, pero desgraciadamente lo trataron como un auténtico jobber. Algo típico también de la WWE, tristemente. Y que se tuvo que marchar de la empresa de los McMahon a curtirse por el circuito independiente como luchador. Y no solo vino totalmente mamadísimo, sino que también vino totalmente aprendido de lo que es el wrestling en sí y a demostrarlo sobre el cuadrilátero de la WWE, haciendo un excelentísimo trabajo en su regreso y demostrando de que este hombre puede ser sin ningún problema la cara de la empresa. Que a ver, que no está mal de que un Roman Reigns, un Seth Rollins, un Drew McIntyre sea lógicamente la cara de la empresa, pero creo que ya cansaba el tema de ver siempre que los títulos pues iban un poquito entre Roman Reigns y Seth Rollins, Roman Reigns. Ya empezaba a cansar de que los títulos de más poder siempre fueran entre ellos y Brock Lesnar. Ya va siendo hora de pensar un poco en el futuro, de dar un poquito también de oportunidad al resto de superestrellas con calidad. Randy Orton, que está ya un poco mayor, sí, pero a que te sigue transmitiendo el Randy Orton de hoy lo mismo que cuando eras pequeño le veías por la tele. Para que veáis de que la edad es solo un número, amigos y amigas. Este hombre se está haciendo un trabajazo él solísimo y está demostrando de que este merece un Hall of Fame, pero ya, sin haberse retirado, tremendo. O sea, este hombre nos está haciendo disfrutar, volviendo a traer un poquito a The Legend Killer de una forma brutalísima. O sea, este hombre yo lo siento mucho, me parece muy bien el reinado de John Cena, el reinado de Ric Flair, pero es que creo que este hombre merece ya su 14 título, lo lleva mereciendo hace ya bastantes meses, por el gran trabajazo que está haciendo con Edge, ahora con Drew McIntyre, que parece que la habían sacado y de nuevo ha vuelto a meterse en la lucha por el título. Solo Randy Orton es capaz de que le hundan en una pelea, quitándole credibilidad a esa historia, haciéndole perder una oportunidad por el título, y en menos de un mes volverle a tener metido en la historia como que se ha reciclado y que siga teniendo el mismo hype porque este hombre se lleve un título. O sea, solo lo puede hacer Randy Orton, amigos y amigas. O sea, este hombre tiene tal caché que puede perder 20 veces seguidas la oportunidad de ganar el título, que a la 21 te lo vas a volver a creer una vez más de que este hombre tiene la credibilidad suficiente para quitarle el título hasta a Vince McMahon si hace falta. O sea, increíble trabajazo de Randy Orton para la edad que tiene, que sigue rindiendo de una forma excelente dentro del cuadrilátero y lógicamente a un grandísimo nivel. ¿Qué menos que premiarlo con un nuevo título en su vitrina personal? Orton es ya una leyenda totalmente, Oscar. Es nada más y es nada más anunciar su retirada de WWE, anuncia el próximo Hall of Fame para este hombre. Yo incluso lo haría antes, pero yo pienso que ya se tiene que retirar. Yo creo que no, Oscar, por algo muy simple. A ver, la edad, como acabo de decir, es un número. Mucha gente a The Undertaker le pedía, ya creo que era con los 40, 43 años, que estaba viejo y se tenía que retirar. Si se llega a retirar, no habríamos visto esos 4 combatazos que tuvo en WrestleMania seguidos. Son Michaels, los dos, impresionantes. Sobre todo, al menos a mí me impactó más el de WrestleMania 25 que el del 26. Esos dos combatazos contra Triple H en la celda infernal de uno de ellos. ¿Estamos bien de la cabeza? Lo primero, el que se tiene que saber y conocer a uno mismo es el luchador. Él sabe cuándo se tiene que retirar. Goldberg hace tiempo que debería haberse retirado al 100% de los cuadriláteros y sigue intentando subirse a un cuadrilátero y firmando contratos, aún en sus últimas actuaciones poniendo en peligro a sus oponentes. Creo que no hay que irse muy lejos, Arabia Manía, para ver que casi pudo haberse cargado a The Undertaker. Y decimos The Undertaker por no decir Mark Calloway,
Que ya no hablamos del personaje, hablamos de la persona. Que por esos movimientos mal realizados, que por 1 o 2 centímetros estuvo a punto de caer el cuello de Mark Calloway mal sobre el cuadrilátero y lo podía haber dejado parapléjico, incluso haberlo matado allí mismo por haber ejecutado mal un movimiento que sabía que no podía con el peso de The Undertaker, especialmente por el calorazo que hacía, y aún así el cabezazo de él lo intentó. Y si no recuerdo mal, entró con una conmoción cerebral, que es todavía peor y que lógicamente te limita para realizar, con 60 años que ya casi tiene Goldberg, si la memoria no me falla, un combate tan exigente con el calor que hacía contra un tío como The Undertaker, que por muy abuelete que esté, te va a dar guerra todo lo que pueda, y más hasta que su cuerpo diga, te vas a morir, y te vas a morir luchando. Me dice por aquí Enzo banea a un tal Oscar. Y lógicamente yo al menos, por tema de cómo se sigue desenvolviendo Randy Orton en el cuadrilátero, yo lo veo muy en forma. O sea, no le veo para nada que tenga la edad que tiene. O sea, le veo como un jovencito ahora mismo. O sea, un Randy Orton veterano que está pasando por su segunda juventud y que es más válido que más de algún luchador que se me pasa por la cabeza que ha tenido más repercusión que él en los últimos años. Que te voy a decir que el chaval este ya se ha ido a dormir. Yo sigo por aquí, perfecto, gay, no pasa nada. Uy, qué bonito movimiento personal, me encanta. Yo te voy a comentar una cosita, Game, para a ver qué te parece para esta próxima semana. Que no sé si lo sabrás, han sacado una nueva actualización para el Left 4 Dead 2. Creo que también para el 1, si la memoria no me falla. Y en dicha actualización no solo han metido un nuevo mapa, sino que me está informando un poquito y aparecen creo que 50 mapas nuevos. Y me apetece probar esa nueva campaña en directo con gente. Así que si te apetece, Game, durante la semana, exceptuando viernes y martes, el resto tengo libre. Creo que mañana igual me tomo descanso para recuperar un poquito de garganta y preparar bien el pay-per-view de Turtle Night Wrestling del martes. Seguramente esta semana lo streamé. Así que si te apetece apuntarte, sea fin de semana o sea entre semana, prefiero que sea entre semana para que tú también lo puedas emitir a la vez en tu canal de Twitch y a ver si eso ayuda a que tu canal pues vaya un poquito también hacia arriba, que merecido lo tienes, y que me sigue mosqueando el ver que no va hacia arriba sino que sigue estancado, o que por desgracia va hacia abajo, por mucho que te intentamos ayudar con raids, etcétera, etcétera. Pero bueno, tú me avisas a las que día, pero el lunes no, porque yo me lo tomaré de descanso. No pasa nada, Game. Lógicamente, hay que hablar cuando nos tomamos descanso cada uno. Ya te digo que en un principio, mañana también tiene pinta de que me voy a tomar descanso. Además, no quería decirlo, ¿vale? Pero lo voy a decir, lo voy a hacer público. No sé al final cuándo va a salir, me ha dicho de que esta próxima semana, ya que el pobre anda liadete y tal. Pero estoy trabajando en hacer una pequeña colaboración con el compañero Juanixo WWE. No voy a decir a qué, pero estamos planeando hacer una colaboración y al final, pues, entre mis horarios, los suyos, que el pobre pues anda liado también en su vida personal y tal, pues no hemos podido aún quedar para poder, lo que sí, de cumplir esa colaboración, pero lógicamente sigue en pie. De hecho, hoy me ha enviado un audio, me ha dicho de que esta próxima semana va a intentar sacar hueco sí o sí para que se cumpla esa colaboración, que él me ha dicho de que le hace bastante ilusión y creo que me hace más ilusión a mí al final que a él. Pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, de que el Tito Gorucci, pues lógicamente, fuera de lo que es los streaming, pues está haciendo cositas que al final pues le quitan bastante tiempo de hacer otras cosas que le gustaría hacer, como por ejemplo descansar. Pero bueno. Madre mía, la guerra que me está dando Drew McIntyre, ¿eh? Me lo pensaré, Game, e intentaré no dejarme mucho la garganta el martes en Turtle Night Wrestling. Es que me pasa un poquito como a ti, en el tema ese de que la gente... A ver, yo también he estado en esa parte, ¿vale? No tengo ningún problema, como he dicho muchas veces, en reconocerlo. Yo también he estado en la parte que habéis estado vosotros, de no estar en el lado del streamer y saber lo que se siente como streamer. Y lógicamente, pues tú empiezas a pensar de... Joder, este tipo lleva tanto tiempo sin subir un vídeo, o ya no hace directos tan largos como antes, y empiezas a pensar, qué vago. ¿Y qué le ha pasado? Si esto seguro que se lo graba con la minga, ¿por qué tarda tanto en subirme un nuevo capítulo de esta serie que me tiene enganchado? Y lógicamente, cuando luego estás en el lado del streamer, empiezas a pensar de las cosas ya no son tan fáciles. El tema de editar, que te pueda dar problemas el programa cuando lo estás exportando, cuando lo estás editando,
que la grabación te haya salido mal y tengas que repetir, que no haya posibilidad de repetir y que estés como una puta cabra, porque también me ha pasado, y vuelvas a iniciar fuera de cámara sin que nadie lo sepa el juego hasta llegar a la parte donde te habías quedado para poder seguir la serie en tu canal de YouTube, y lógicamente eso te puede llevar muchísimas horas por delante, el volver a reiniciar partida, empezarla de cero y llegar hasta el punto donde lo dejaste para que nadie se dé cuenta y que lógicamente le des el contenido que la gente está esperando en vez de cancelar la serie porque no te apetece volvértelo a pasar. O que fuera de cámara, lógicamente, estés haciendo cosas para tu canal, como buscar colaboraciones, hacerte guiones para, lógicamente, intentar enganchar un poco más a la gente, que vean que te lo estás currando, buscar historias y lo que tú realmente quieres transmitir con esa serie, etcétera, etcétera. O el hacer, como hace por ejemplo la compañera Gainsy, pues nuevas alertas para su canal, iconos, nuevos overlays y tal, que llevan muchísimas horas y que también ella se ha pasado muchísimas horas sin dormir para, tristemente, no ver recompensado, creo yo, tantísimo esfuerzo que le está dedicando y que creo que se merece una recompensa basada en que lógicamente su canal tenga más espectadores y más apoyo. Y que al final, pues eso, son cositas que no se ven cuando estás en el otro lado, como espectador, pero que lógicamente, cuando estás en el lado de streamer, te das cuenta de lo que cuesta a veces compaginar tu vida privada, tu trabajo, si es que lo tienes, con, en este caso, intentar ser streamer o ser youtuber, o las dos, como en este caso es el mío, de que intento estar en YouTube y a la vez en Twitch, y que es muy complicado el editar, el crear series, el llevarlas a... perdón, el llevarlas a cabo. Y lógicamente seguir al pie del cañón cada día y que no te apetezca lo que se dice a veces hacer directo y que al final pues... Vamos a decirlo de una forma un poco directa. Directamente te obligues tú a hacer directo por distraerte, porque lo necesitas o lo que sea. Cuando deberías de tomarte descanso, pero aún así pues te apetece obligarte a intentarlo. Y que al final pues eso son cositas... Que al final cuando estás en este lado de ser streamer o de al menos intentarlo, pues te das cuenta de todo lo que quizás, todas las tonterías, hablando claro, que le has dicho a muchos youtubers y streamers, sin darte cuenta de todo el tiempo que quizás han perdido para que tú veas un vídeo de 10 minutos y que esos 10 minutos que tú has invertido en ver el vídeo, igual a ellos les ha costado pues eso, un montón de días, de horas o incluso de meses crear un guión. Coger varios ángulos, es un, por ejemplo, pues una escena animada, etcétera, etcétera. Que para ti, pues lógicamente se pasa así, pero es que para ellos son horas, días o meses de un esfuerzo impresionante para que luego, pues eso, como he dicho antes, pues que quizás no se vea recompensado y te quite un poquito las ganas por muy bien que lo hagas o que haya bastante gente que lo apoye, pero que quizás tú crees que mereces más apoyo y al no verte recompensado como tú crees que mereces ser recompensado, pues lógicamente y totalmente entendible, pues se te terminan quitando las ganas y al final terminas tomándote pues esto un poquito más, ¿cómo decirlo? Más a lo tranquilo. Madre mía, que te mazo de fondo. Y en un combate que viene a huevo, porque os recuerdo que esta lucha que se disputa esta noche entre Randy Orton y Drew McIntyre es una lucha de ambulancias. O sea, se gana el luchador que lleve a su oponente y lo encierre dentro de una ambulancia que estará, normalmente es donde suelen estar, el sitio donde ahora mismo voy a decir, a la izquierda del escenario. Totalmente, Gain, es muy complicado. 510 zombie coins, pues dale caña, Manusito. Lógicamente no tengas prisa, lee bien, por favor, antes de hacer el canjeo, que hay muchos que me han mandado el canjeo a lo loco después de advertirles una y mil veces de leed antes de mandarlo, porque no se permiten modificaciones y todo lo que envíes la primera vez, aunque luego me envíes 500 canjeos más, solo vale el primer canjeo y es con lo que me voy a quedar, sí o sí, así que... Por favor, Manusito, si te vas a apuntar para la tarde en Night Wrestling, aunque termine el directo lo puedes hacer sin ningún problema el canjeo, ¿vale? Tómatelo con calma, piensa bien cómo quieres tu personaje, los movimientos que le vas a dedicar, el atuendo, el pelo que le quieres poner, si quieres poner barba, si le quieres poner un apodo, que lo único que en este caso permito de que se modifique es el apodo en cualquier momento, ¿vale?
Si hay, por ejemplo, alguien, que espero que también lo entendáis, pues que cambia de apodo cada 5 minutos, pues evidentemente no lo voy a dejar cambiarlo más de 2 veces, por poner un límite. Pero lógicamente, si no lo has puesto porque se te olvida en el primer canjeo un apodo a tu luchador o luchadora y le quieres poner un apodo, sin ningún problema, permito que hagas un segundo canjeo y le pongas en este caso apodo al luchador, para que quede un poco más creíble y que lógicamente pues quede un poquito más a tu gusto. Pero lo que sí, de modificaciones de personaje, de atuendo, de físico, de entrada, de movimientos, etcétera, etcétera, solo se permite el primer canjeo y ya. Vamos a ver si somos capaces de llevarnos la victoria, que nos lo está poniendo complicado Drew McIntyre. Mira que parecía la victoria cerca para Randy Orton. La víbora, que parece que el veneno no le está funcionando muy bien con el escocés, que lo está dando todo y que al final va a conseguir sacarme un poquito de quicio. No tanto como los Lucha House Party, pero me veo que va a conseguir sacarme bastante de quicio. Por cierto, 2 horitas y media de streaming que llevamos, amigos. Menos mal que el árbitro ha sido, en este caso, derribado, porque algo me dice que Drew McIntyre, si no llega a derribar al árbitro, iba a buscar la cuenta de 3 y se podía haber llevado el combate sin ningún problema. ¡Vamos, Randy! ¡Vamos, Randy! ¡No! ¿Pero por qué, Randy? ¡Eso es! ¡Esa es mi víbora! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay! ¡DDT reforzada! ¡Sí, señor! ¡Cómo te quiero, Randy! ¡Cómo te quiero! Por cierto, algo que me encanta de este 2K20, aunque creo que es un poquito bastante exagerado en algunos momentos, es el tema de cómo en los combates va evolucionando el sudor de los luchadores. ¡Buah, qué bonito RKO, chaval! ¿Cómo lo ha medido? ¿Qué segundos se ha tomado para aplicárselo? ¿Y qué bestialidad para llevarse el combate y ser el nuevo WWE Championship en Clash of Champions, derrotando al escocés Drew McIntyre? ¡Cómo te queremos, Orton! ¡Cómo te queremos! Dice por aquí Oscar que vamos a ver la celebración de Randy Orton. Y con esto, amigos y amigas, iremos dejando este directito. Eso haré yo el martes en Money in the Bank. Veremos a ver qué pasa. Me dan ganas de quitar la música de fondo y poner el sonido del juego, amigos. De hecho, es lo que vamos a hacer para terminar bien este directo simulando los combates de Clash of Champions. Con la victoria, la celebración de la víbora que se acaba de convertir y que espero que pase también esta noche en nuevo WWE Championship. La canción que suena parece el tema de Orton, dice por aquí Enzo. No vendes la piel del oso antes de cazarlo. Tú sí que sabes, Oscar, tú sí que sabes. Pues no nos han dejado ver cómo Randy Orton portaba el título. Ojalá lo pudiéramos ver. Pero lógicamente 2K ha dicho, no te vamos a dejar, Grouchy, que veas a Randy Orton cogiendo el título. Pero bueno, no pasa nada, amigos y amigas, porque lógicamente hemos logrado vencer en todos los combates, menos en uno que por bug no me ha dejado, en este caso, conseguir que Sami Zayn se convierta en el campeón intercontinental. Nos ha ganado AJ Styles. Pero bueno, el resto hemos conseguido coger las riendas de los luchadores y que todos ellos se lleven la victoria. Especialmente destaco la lucha de Lucha House Party, porque madre mía, me han hecho sudar de una forma que creo que me han reventado para el resto que quedaba de directo. O sea, impresionante la lucha de esos hombres contra Cesaro y Nakamura. Y sintiéndolo mucho, amigos y amigas, vamos a ir dejando por aquí este directito que ya dura 2 horas y 33 minutos, como siempre. Muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado apoyando este streaming aquí en Twitch. Ya sabéis que podéis seguirme en mis redes sociales, que las tenéis abajo en la descripción. Y tenéis un bot muy bonito con unos comandos preciosos para que, en este caso, os dé toda la información que podáis precisar de mi canal, como por ejemplo redes sociales, si tengo Discord, si tengo canal de YouTube, aunque está también todo en la descripción fijo, pero bueno, yo por si acaso os digo, etcétera, etcétera. Y que lógicamente se agradecería que lo utilizarais de vez en cuando
para saber algunas cositas, porque también voy mejorando y añadiendo nuevos comandos que no suelo a veces decir porque se me va la pinza. Pero que eso, que lo miréis de vez en cuando, como por ejemplo, ahora está Norma Startle Night Wrestling, September y Red Startle Night Wrestling, que antes no estaban metidos esos tres comandos y los añadí hace poco. También tenemos un grupo de Telegram dedicado al canal, totalmente gratuito, y que simplemente es ejecutar el comando de, en este caso, exclamación Telegram, y os aparece una invitación directa al grupo de Telegram, que es como WhatsApp, gratuito también, y que también tiene su versión de ordenador totalmente gratuita, y que, por cierto, no necesitas tener conexión para poder recibir mensajes, cosa que me gusta bastante de Telegram. Y que eso, que muchísimas gracias también a toda la gente que ha llegado nueva al canal. Bueno, a los que han llegado y se han quedado, no a los que han llegado, le han dado follow y luego le han dado a un follow simplemente por ver su nombre en la pantalla, que creo que no ha salido hoy mucho, más que nada porque había mucha match card de por medio. Como siempre, un placer haber estado con vosotros estas 2 horitas y 35 minutos. Mañana seguramente el lunes me tome descanso por aquí, pero vais a tener resubido este directito a YouTube y puede que haya otro vídeo también en la plataforma. Dame un segundo, que estoy cogiendo aire, que casi me ahogo, ¿vale? Madre mía, estoy reventado y encima me acaba de pasar algo muy extraño en el 2K que prefiero no comentar ni que lo veáis, ¿vale? Así que voy a hacer como que no ha pasado. No voy a ver Clash of Champions en directo, Mega, más que nada porque son las 11:35 y yo entre semana, desgraciadamente, pues entre comillas tengo que estar pendiente y madrugar. Así que desgraciadamente no lo puedo ver en directo. Si se hiciera los viernes o los sábados sí que podría sin mucho problema, pero realizándose un domingo a la noche y teniendo que madrugar el lunes, pues desgraciadamente F por mí. Al menos que sea un pay-per-view muy importante o que tenga una cartelera muy muy atractiva, no suelo trasnochar para ver un pay-per-view de la WWE. Y que eso, amigos y amigas, que estéis atentos a mis redes sociales, que por ahí iré publicando, si al final mañana hago directo, ¿no? Pero tiene toda la pinta de que no. El martes nos veremos a las 6 de la tarde en mi canal de YouTube, en modo estreno, con el kickoff de Money in the Bank, de la serie Turtle Night Wrestling, modo universo de suscriptores. A las 7 de la tarde, una hora después, nos veremos aquí en riguroso directo en Twitch, realizando el pay-per-view de Money in the Bank, que calculo que durará unas 2 horas, 2 horas y media aproximadamente. Y que si no me seguís en las redes sociales, estáis tardando. Si no me seguís en mi canal de YouTube, os invito a que lo hagáis, que además de tenerlo por comando, lo tenéis abajo fijo en la descripción. Para la gente que vea esto resubido en YouTube, estáis tardando en seguirme en mi canal de Twitch y de disfrutar del contenido que hago aquí en directo, que no todo lo que hago aquí en directo termina resubido a YouTube. Y hay muchas veces que estamos aquí de cháchara mientras que hay un gameplay de fondo y que os lo perdéis simplemente por no seguirme la gente de YouTube aquí en Twitch. Así que os animo una vez más a que me sigáis, que es gratis en Twitch y vais a disfrutar muchísimo. Y además tenéis unos canjeos súper interesantes que podéis utilizar para, hablando claro, putearme. O incluso para salir un poquito favorecidos, como por ejemplo utilizar el VIP. Y que con esto y un bizcocho espero que disfrutéis esta noche de Clash of Champions, los que os vayáis a quedar a verlo o a trasnochar. También que los disfrutemos la gente que lo veremos mañana resubido más tranquilamente. Y que nos vemos en un siguiente vídeo que se tercie en mi canal de YouTube o en un siguiente directito que se tercie por aquí por Twitch. Como siempre digo, cada que juego al WWE 2K20 o a cualquier juego de la saga WWE 2K, aquí estoy porque he venido, aquí estoy. Si os ha gustado esta simulación de pay-per-view, como he venido, agradecido una vez más por todo el apoyo que me dais aquí en Twitch, me voy. Nos vemos en un siguiente vídeo directo que se terce en YouTube y en Twitch. ¡Hasta la próxima, Wrestling Maníacos!